hostia. Perdón, Perdón. Qué puto locurón, tío. Hermano, me estaba meando. He empezado el directo. Me hallo. ¿Me estaba meando? ¿Qué hago? Espérate. Momento, estoy poniendo nervioso, ¿eh? Y yo, pararse, por favor, un momento. En serio. No, fuera broma, en serio. No puedo, en serio. No, en serio. En serio, tío. Por favor, Esta música es God, Juanito. ¿Qué pasa, señores? Dios mío de mi vida, hermano. Estoy aquí porque literalmente dije que iba a venir. Si no, quizás lo más probable es que no estuviera. Dije, el domingo va a haber directo. Y aquí estoy. Y es el único ratito en el que tengo disponible, la verdad. Me he hecho un cafelito porque estoy dormido, tío. Vale, grandes haces, no pasa nada. Tú, tranquilo, tú, tus cosas. Enorme, hermano. Gracias por pasarte un ratillo y después si te va a pasar otra vez. No voy a estar mucho tiempo, voy a estar una hora, dos horitas como máximo. Así que vamos a disfrutar del tiempito que tenemos y ya habrá mañana, supongo, o si no pasado. Mañana no sé si habrá, mañana está en duda. Porque quiero quedar con Oscar también y demás, así que eso. Pero hoy, directito el tiempo que podamos. ¿Mañana noche o mañana? ¿Qué? Mañana. Mañana por la mañana. Es que yo creo que puedo por la mañana. Es que creo que es cuando puedo, tío. No sé si puedo por la noche. No tengo ni idea, puede ser. ¿Qué pasó, Sogoy? ¿Cómo está eso, tío? ¿Cómo va? ¿Cómo va, hermanito? Espérate, voy a cerrar la ventana, tío. Que me escucha la gente y me da vergüenza. Que soy muy extrovertido yo. Y me da vergüenza, hermano. ¿Sabéis? Un momentillo. Ah, sí, así. Vale. Y nada. Y yo, Juanito, ¿cómo estás tú también? Que no he dicho nada. Bueno, sí, a ti te he dicho, Juanito, pero no sé cómo estás. ¿Está todo bien? No quites esa música, God. Y yo, hermano, la música del Cuphead me encanta. O sea, el Cuphead en sí me flipa. Y sí, os estoy haciendo un favor. Solo hoy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Manolito? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Manolito? ¿Todo bien? Ay, quita que vuela sobaco. Odio el lore de Francia. Por eso estás mal, ¿no? El lore de Francia. Yo no sé para qué. Estás muerto. Puñetazo en la boca y se te quita rápido. Esto qué coño, ¿eh? Y al final, Manolito, ¿te vas a comprar la VR o qué? ¿Qué pasa, Iki? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, tío? No, sexo no. Ojalá, pero tengo el pito pocho. No puedo. Tengo el pito pocho, así que... Nada. Eso no lo vuelvas a decir, por favor, que me da... No puedo hacerlo. O sea, no sé. Estoy en ello, Rodri. Ya me queda poquito. ¡Ole! A mí, la verdad es que... Hace poco pusieron en rebaja el Alyx, tío. El Half-Life Alyx. Lo pusieron en rebaja. Por si acaso, pues yo qué sé, alguien lo quiere comprar. Lo pusieron y me lo pillé de una, tío. Tengo unas ganas de jugarlo tremenda, pero como tengo el pito pocho. Bueno. ¿En serio? A ver. No, yo no te enseño a ti nada, hijo de puta. ¿Dónde qué, Juanito? ¿Qué es lo que has preguntado? No tengo las VR aún, así que no sé si comprarlo ya o qué hacer. Hombre, yo creo que no va a bajar en un tiempecillo. A lo mejor baja en Navidades, la verdad, tú sabes cómo es esto. A lo mejor baja ahora, después en Navidades vuelve a bajar. A lo mejor en Navidad incluso está más barato, eso no se sabe. Pero aún, si tienes tan claro que te vas a comprar las VR... No sé. El que te recomiendo mucho también, Manolito, es el Alan Wake 2, tío. Te lo recomiendo un montonazo, tío. Yo, jugaros este juego. Es un juegardo de tres pares de cojones, tío. Es un juegardo, en serio. Lo mismo el Alyx se puede bajar fácil del Caribe, ¿no? Sí. Yo creo que sí, pero en serio, escuchadme. Mirad si de verdad se puede jugar los juegos del Caribe. Porque yo no tengo ni puta idea. Así que, señores, yo no me he jugado ningún juego del Caribe en VR. Así que no tengo ni puta idea. Miradlo y descubridlo por vosotros. Señores, ¿cómo estáis? Hermano, tengo unas ganas de
Alan Wake 2, te lo juro. O sea, yo ayer lo que estuve haciendo es. Estuve con unos amigos. Y tenía. Estaba pensando, hermano. Qué guapo está aquí con mi amigo, tío, pero. ¿Y si seguimos el Alan Wake? ¿Y si continuamos el Alan Wake, qué pasa? ¿Y si me voy a mi casa y si llevo una hora aquí con mi amigo y digo, me piro para mi casa a jugar Alan Wake? ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado? ¿Eh? ¿Qué hubiera pasado? ¿Te va el internet fatal? ¿Y eso? ¿Chile? ¿O qué? Supongo que es Chile, ¿no? Hermano, qué buena está esta naranja, te lo juro. Bueno, mucho pregunta cómo estamos, pero ¿cómo estás tú? A ver, pues yo, mira, la verdad que desde que me operaron, no sabía que tan rápido iba a poder hacer vida normal. Tío, ayer estuve jugando al fútbol y hoy igual. O sea, fútbol pocho, porque hemos estado jugando en plan, ay, que te doy, no me queda, ¿cuánto? Y la verdad que bastante bien, tío. O sea que estoy feliz por eso, porque no me siento una puta mierda ya tanto, ¿sabes? Porque puedo hacer cosas. Puedo salir, puedo hacer no sé qué, ya voy a empezar a ir al gimnasio otra vez, que la verdad que me hace falta ya. Así que bastante feliz por esa parte, la verdad. Estoy muy feliz. Porque, tío, estaba ya hasta la polla de quedarme aquí, en plan, así muerto, en plan. Y yo, estos hijos de puta, dormimos en la casa del Fran, tío, que es un amigo mío. Y el Manuel se despertó por la noche, el Zapco, se despertó por la noche y el José Carlos y yo estábamos roncando, ¿vale? El José Carlos roncando en plan, ¿sabe lo típico? Y dice el Manuel, hermano, es que os tuve que grabar porque literalmente el José Carlos, que otro amigo nuestro, estaba roncando tan tranquilo, normal, un ronquido normal. Y el Rodrigo estaba diciendo... De puta, tío. Será hijo de puta y tiene un audio grabado de yo roncando en vez de roncar normal, roncando en plan. Que parece que iba a despegar, Hijo de puta, tío. De verdad, cuando lo escuché esa mañana me harté del rey. El putísimo perro, tío. De verdad. Vida normal, dormir, pues sí. Esa es mi vida normal, efectivamente. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, también ronco con la E. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A alguien le importa? ¿A que no? Ya está. Te lo juro, pero a mí, yo se lo he preguntado a Lu y Lu me ha dicho que en su vida me ha escuchado roncar con la E. Bla. Nunca, nunca. Y encima, el José Carlos, el hijo de puta, cuando se lo está contando a los padres del Frank, lo hace como si yo tuviera varios cromosomas repetidos, ¿sabes? Y hace en plan. Y levanta así el labio y parece que soy todavía más tonto de lo que ya soy, ¿sabes? Entonces, pues. Eso. O eso, ¿no? Es un hijo de puta, tío. Lo que me va a joder es que no va a poder estar aquí el que es suyo, creo. Pobre Lu. Hermano, me han comido los mosquitos, te lo juro. Me han chupado la sangre entera. Aquí hay uno. Aquí había otro. Después, en la pata otro, no sé qué. Madre mía, hermano, me he hecho una herida en el pie. Me he hecho una herida en el pie brutal. A todo esto, ¿dónde está Lu? Hermano, yo hoy iba a pasar todo el día con Lu. Y Lu justamente hoy se iba un momento, porque además de que ha tenido que votar para su elección de allí de Argentina, encima tiene que comer con sus padres porque hacen una celebración y todas estas cosas. Y he dicho yo, hostia. Esta es la mía, esta es la mía. Voy a aprovechar el momento que ella se va y yo voy a hacer directo. Pues eso, ella está comiendo con su padre. ¿Quién fuese naranja para que me coma así? Que no se entere Lu, que no se entere Lu. Que no me cae. Cuidado. Cuidado que os pegáis. A mí me dejáis, yo no he dicho nada. Pelea ahora entre vosotros. Yo estoy tranquilito. Pues eso, señores. Y he venido. Cuanto antes. En cuanto he podido, he empezado directo, tío. Así que nada, aquí estoy. Iba a hacer directo esta mañana, porque yo no me esperaba dormir allí con esta gente. Pero como al final no hemos dormido, pues digo, bueno, pues el domingo hago directo por la tarde. Porque obviamente de Huelva a Sevilla, pues hay una hora y pico.
Y hemos tenido que dejar el puto manual de mierda, es un pesado. Pero ya está. Pues porque hay. Hemos tardado mucho más. Pues todo. Hermano, si es que no he visto el móvil. No he visto el móvil, Iki. Tengo que responder un montón de cosas. Tengo que responderos, tío. Pero es que no he visto el móvil últimamente. Ahora esta semana otra vez, pues lo empezaré a mirar otra vez, no sé qué. Pero yo cuando salgo es que no miro el móvil. No me gusta. No me gusta en nada mirar el móvil. Entonces, es que he llegado a la hora de comer hoy. He llegado hace unas horas. He llegado, son las 6, pues habré llegado a las 2 o 3. Entonces, no me ha dado tiempo de mucha cosa, pero sí que es verdad que me estaba, o sea, os estaba viendo escribir y estaba diciendo, y yo, esta gente, este hijo de puta, no paran de escribir, tío. No paran, tío. No paran, tío. Voy a tener que ver un muñetazo cada uno. Tengo prioridad. Tú no tienes prioridad ninguna. ¿Prioridad de qué? ¿De qué? Vergüenza. Pues eso, señores. Y tengo muchísimas ganas de continuar, tío. Porque justo nos quedamos en la zona de la feria. Que nos encontramos ahí con unos cuantos de enemigos en las tazas locas estas. Creo que eran. Y tengo muchísimas ganas de continuar porque vienen cosas muy chulas, tío. Hicimos también un acertijo con una noria, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Y ahora lo que teníamos que hacer era... De acuerdo. Ah, nos dieron la llave, creo, para abrir lo de los regalitos, ¿no? Eso. Es verdad, me voy acordando. ¿Puedes quitarme el mod en Discord, porfa? ¿Por qué? Yo te lo quito, no pasa nada. ¿No lo quieres tener? Como tú quieras. Dámelo a mí, ¿tú lo quieres? ¿Lo quieres, Juanito? Hostia, vaya gallo, hermano. Vaya puto gallo. Bait. Hijo puta. Será sinvergüenza el puto Juanito, tío. De verdad, qué asco. Por cierto, qué asco Huelva, eh. Qué asco Huelva, no, en verdad, está bien. O sea, sí, la verdad es que yo, los padres de mi colega nos han invitado a todo y ha sido hiper buena gente, tío. Nos comimos ayer una pedazo de barbacoa. Una pedazo de barbacoa. Madre mía, qué rica, por favor. Qué cosa más rica, tío. Las barbacoas son lo mejor de este universo, tío. Si no eres vegano, claro. Pero son lo mejor de este universo, tío. Me flipa la carne ahí. Recién hecha. Sabor ahí, barbacoa. Que te la comes y dices, ¡ay, rico, papá! Está riquísima, tío. Yo, ¿qué te pasa con lo del mono, tío? Oye, cuando te da con una cosa... No para, ¿eh? No para. Sois los dos latinoamericanos, los dos sois monos. Ya está, no pasa nada. Eso hay que aceptarlo en algún momento de la vida, ya está. Coño, tampoco pasa nada. Yo soy vegano, respeto. Así te va la vida, así te va. Así te va, literalmente así te va. ¿Sabes? Que eso, señores, la verdad es que... Por cierto, Juanito, ¿tú eres mucho de jugar? Es que yo a Liki ya lo conozco y sé que ha estado todo el día jugando al Fortnite. Porque así es él, está viciadísimo al Fortnite y hasta que no tenga el nivel 154, pues no va a parar. Pero tú eres de jugar, Juanito. Algo. ¿Quieres que te llame Juanito o quieres que te llame de otra forma? Porque tú te llamas aquí Coffee Japanese. ¿Sabes? A lo mejor es que... O sea, ¿tú te metes en streaming inglés o algo así? ¿O qué pasa? ¿Por eso te llamas así? En plan, porque te llamas muy inglés. ¿Sabes? En plan, te llamas café japonés. Así es que te he hecho muchas preguntas, perdón. No me entero. Pues eso, Lu tiene que venir después. Y yo creo que estaremos jugando una horita, dos. El Iki se morirá de cinetosis. Yo creo. Se morirá. Y...
Claro, porque Juanito en inglés es bastante complicado de pronunciar, claro. Juanito, oh my god, that's amazing, incredible, oh shit. Oh, thank you, Juanito, oh, it's incredible, oh, oh my god. Oh yeah, thank you, huh? Thank you, Juanito. Oh. ¿No? Supongo que por eso te lo has cambiado, ¿no? Era mucho más fácil eso. Y yo, ¿os gusta el ¿cómo se llama, tío? La mierda esta, la miniatura, ¿os mola? Yo solo veo a Telle porque babeo al verlo, nada más. Eso lo pasa a mucha gente. Que sí, que te quito el mod, que te quito el mod, ya te lo quitaré, te lo quitaré. Te lo quitaré, no te preocupes. Que unos gringos me hayan dicho tryhard me anima hasta el día de hoy. La verdad que sí, ¿eh? Y yo, te lo juro. Ojalá siempre, 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 siempre molestar a los ingleses y los franceses, te lo juro. Ojalá siempre. Te lo prometo. Sobre todo, ¿eh? A los estadounidenses me dan un poquito más igual, tío. La verdad, me dan un poco más igual. O sea, son unos gilipollas igualmente, pero me caen mejor que los ingleses y los franceses, tío. Y de verdad, cuando te da con una cosa, lo de los monos, no para, ¿eh? Es que no para de decirlo. No paras. Y es lo que te pasa y lo que le pasa a mucha gente, que cuando dicen una broma 800 veces, al final para de tener sentido y al final, gracias, claro. Por eso te digo. Porque es que si una cosa se dice tantísimas veces, al final es que no hace gracia. Y a lo de jugar depende. ¿Depende de qué? Depende del juego, del estilo, del momento, del momentito. Porque has dicho que estás muy ocupado, ¿no? A lo mejor tienes tus cosas que hacer, ¿no? Bueno, señores, yo me voy a poner a jugar, ¿eh? Porque es que la verdad es que tengo muchísimas ganas. Y hoy tenemos poquito tiempo. Y tengo muchas ganas. Es que no lo vamos a terminar nunca. O sea, literalmente el otro día me dijo el Ketsu que no voy ni por la mitad. Hermano, ¿cómo que no voy por la mitad, Ketsu, tío? ¿Quiere que nos liamos a piña? ¿Nos liamos a piña aquí? ¿Tú y yo? ¿Tú qué cojones, Ketsu? ¿Cómo no voy ahí ni por la mitad? ¿Esto qué es? ¿Una broma con cámara oculta de Mr. Andros LB? No puede ser esto, tío. ¿Esto qué es, tío? Del juego del día y de mi Game Pass. Hostia. Ah, ¿tienes Game Pass? Yo no tengo Game Pass, tío. Yo lo dejé de pagar. La verdad que me venía bastante bien, ¿eh? Yo jugué al Game Pass estos meses que ponían por un euro. Te ponían 3 meses. Y eso es lo que yo pillaba, tío. Yo estaré poco tiempo, Rodri, que vienen a trabajar acá y tengo que estar atento. Apenas lleguen, tú tranquilo, Iki. Tú haz tus cositas y disfruta, tío. Disfruta lo que puedas disfrutar, porque al final tienes cinetosis. Y es verdad que a lo mejor te da una convulsión aquí mientras jugamos. Pero eso. Y yo, no te preocupes, tío. Y yo, no os preocupéis, vosotros estar el tiempo que queráis estar. Si no podéis estar, pues no podéis estar. Pero yo creo que aquí, si estáis, es porque estáis a gusto. Y ya está. No por obligación. Por obligación no estáis en ningún sitio, tío. Vosotros estáis porque queréis y ya está. Y no pasa nada. Pero no convulsiones, por favor, por cinetosis, ¿vale? No convulsiones. Yo voy ahí tranquilito. Me siento esclavo. Cinetosis es una palabra guapa, ¿eh? Es como potente. Es como, no sé. La digo y se me llena la boca. En plan, cinetosis. ¿Sabes? Qué guapo, cinetosis, tío. Definición de George Washington. Ay, me siento esclavo, tío. Será sinvergüenza. Me siento esclavo, dice. Que por cierto, tío, tenemos que quedar en algún momento, Manolito. Te lo digo. Me equivoqué de chat. Por la cara. Ya decía yo. Por la cara, ¿eh? Está viendo 18 streaming a la vez, ¿eh? Ya no vea, tío. Eso hay gente que lo hace de verdad. ¿En serio? O sea, hay gente que ve varios streamings y atiende a varios a la vez. ¿Eso qué cojones es? Vaya putísima locura, ¿no? O sea, si no soy capaz de ver uno, voy a ver cuatro. Y hombre, cuatro voy a ver. Me va. Veo uno y mucha suerte es que yo con el TDAH que tengo,
pueda concentrarme en más de uno. Me va, tío. Con mi TDAH puedo concentrarme en uno y mucho es. Y ni siquiera eso. Ni siquiera eso, porque literalmente estoy pensando en qué voy a comer por la noche cuando una persona me está hablando. Literalmente me pasa eso mucho, tío. A lo mejor alguien me está hablando, tío, me está diciendo, yo no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Y yo no sé en qué momento dejo de escuchar, me desprendo por completo de lo que está diciendo la persona, empiezo a mirar a otro lado y empiezo... Qué buenas están las patatas con tomate, tío. Es que están riquísimas, tío. Si pudiera me las comería todos los días, tío. O sea, que nota este me estaba hablando. Y de repente le miro otra vez y empiezo a escuchar otra vez lo que está diciendo. Pero es que... Hay algunas veces que me cuesta, ¿eh? Te lo juro. Hay muchas veces que me cuesta. Yo no puedo hacer eso. Con suerte hablo como hostia, tío. Y de yo a la vez X. Sí, te he entendido. Te he entendido muchísimo, tío. Me ha encantado lo que has dicho. Ay, Dios mío. Y yo, ¿te va bien, Manolito? Ya es la última pregunta que os hago, tío. Y vamos a entrar adentro ya. ¿Te va bien? O sea que siempre me alegraré de que te vaya bien, tío. Siempre me has caído muy, muy bien. Así que eso. Por cierto, hay un juego que se llama Ghost of Tabor, que es muy parecido al el Escape from Tarkov, pero en VR. ¡Ojo! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah, coño! Creía que era algo guapo. Yo siempre suena esa mierda. Tengo que configurarlo, tío. Y hay un puto Blair, pave de mierda. Me cago en la puta. No sé qué estaba hablando. No me acuerdo ya. Bueno, señores. Es verdad, acabamos de salir de aquí. De la cinetosis y esta. Mira qué guapo, ¿eh? Las tacitas y no que... ¿Ha sido eso? Survival horror. Me cago en la puta madre. 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 ¿Qué viene? ¿Dónde está la puerca? ¿Qué pasa, el synth? ¿Cómo va eso, tío? Me siento estafado. Ay, que me ve, que me ve, que me ve. ¿Cómo vamos? Sí, tío, aquí andamos, bro. Estudiando mucho porque me han dado plaza en el Erasmus y posiblemente me vaya a Alemania el año que viene. Hostia, me alegro un montón, tío. Yo espero irme a Italia, tío. ¡Cállate ya! El queso cuando digo un chiste. Ay, el queso cuando digo cualquier cosa. Voy al almacén a por más café. ¿Qué? Para, párate, que no veo. Toma. Esa te la has comido, ¿eh? Párate, un momentillo. Que estoy recargando, no vale. Era broma, sí que valía, perdona. Perdóname. Dame esto, porfa. Vale, gracias. Hasta luego, ¿eh? Le alertaron antes. Sí, lo tengo que quitar, tío. Es una mierda eso, tú. Yo estoy bien, tío, el synth, la verdad. Bastante a gustito. Jugando al Alan Wake 2, tío. Te lo recomiendo un montón. Bueno, lo recomiendo a todos porque está brutal, tío. Y además se ve increíble, tío. Es una locura. Saludame al Hitler de mi padre. Pero bueno. No, pero ¿qué dice este hombre? Aquí ya me metí, ¿no? Ando frustrado pensando cómo hacer un vídeo de Zomboid. Ya que me estoy inspirando en el formato de 100 días en un juego. Hostias, eso es una locura, ¿eh? Lo que tienes que grabar a mí me da un montón de coraje cuando hay demasiado, en plan, hay horas y horas y horas de metraje, en plan de horas de vídeo, ¿sabéis? Y tienes que cortarlo, tío. Me da un coraje que flipas, tío. Aquí no puede entrar, ¿verdad? El bosque.
la que le he metido. La que le acabo de meter ha sido mesopotámica. Le acabo de meter una mesopotámica en la boca, tío. ¿La habéis visto? Madre mía. Mesopotámica la que le he metido en la boca, tú. Se recordará los libros de historia. No voy a la pelota esta que está más pocha, tú. Está más pocha que Chile esta pelota, tú. ¿Dónde vas? Qué locura, tú. Qué locura, tío. Otro más, coño. Vale, este huele peste, ¿eh? A este le huele la sila. A este va a haber que matarlo con la linterna. Yo creo. En Coffee World siempre hay que sonreír. ¿Ha dicho Sisu? No me jodas. Toma ya. Venga, a chuparla. La primera la fallo, la segunda no. Joder, tío. No creo. De verdad, lo de la cámara en esta mierda es una locura, ¿no? Es una locura, ¿no? Es una puta mierda, ¿no? Es un mierdón, ¿no? Joder, ¿pero por qué pasa eso, tío? Si lo tengo puesto a 50 hercios, tío. Tienes la cama más tiesa que, que la mil colores. ¿Qué pasa, Elena? ¿Cómo va eso? Oye, ¿tú te has pillado el grip esa de la Oculus? ¿Qué va, tío? La verdad que la gente dice que está bastante bien, tío. Pero yo no me he comprado nada de las Oculus. Yo me he comprado juegos y ya está. Yo me compré las Oculus y el juego. Ya está. Nada más. Se ha congelado la cama. Me cago en la puta, tío. Dicen que está siendo de secretario ahora. 100 horas sin matar a un solo zombie con la mayor dificultad posible. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Y te vino con el cable para el PC? No, no, no. Eso sí que no, eso sí que no. Es verdad, eso tienes toda la razón, tío. Me lo tuve que comprar aparte. Me lo tuve que comprar aparte. Si me sale bien, dinero es gratis. Si quieres te paso el link del cable, Manolito. Cuando te la compre te paso el link y todo lo que necesites, vaya. Yo, bueno, lo que tú veas. Hasta luego, Elena. No pensé que el juego era de zombies. A ver, no son zombies como tal. Huelen peste, pero no son zombies. Son como que los han abducido, ¿sabes? Como que les han metido un parásito dentro o algo así parecido. Y los controlan y te quieren matar, ¿sabes? Son sevillanos, efectivamente. Efectivamente. Hasta que aprenda me voy a pegar tiros. Normal, tío, como todo. Al principio es complicado, pero yo los vídeos que a ti te vi, Elsith, eran bastante buenos, ¿eh? La verdad. Yo te lo digo en serio, no te lo digo de broma. Si no me gustaran tus vídeos, no te diría no me gustan, pero no te diría nada. Y yo lo que vi, a mí me gustó, la verdad. Así que sigue haciéndolo, tío. Yo creo que puedes tener futuro. ¿Tú qué quieres, Diego? Déjame en palo, loco. Pesado este tío, hermano. Ya viene el tonto este de polla. Yo el otro día me comí un pan con manteca. Ay, Dios mío. Será gilipollas de mierda. Estoy pensando en pillarla de segunda mano a alguien que lo tenga con el grip y con el cable, que las he visto por 200 aprox. Yo las he visto de primera mano, creo, si no me equivoco, en Amazon por 200 también. Y con la máxima capacidad. A eso lo he visto. Tú el Discord, ¿para qué responderlo, no? Hermano, que no he estado. Señores, no he estado. Señores, como os lo digo, que no he estado. No he estado, señores. He estado con mis amigos. Cosa que si vosotros no tenéis, ¿qué hago yo? Por la cara, ¿eh? Metiéndome con vosotros, ¿eh? Por la cara, por el puto Diego de mierda. No me interesa. Claro que no eres el único, no he contestado a nadie, hermano. Porque yo cuando estoy con mis amigos, pues... Escúchame, pues no coger móvil, no quiero coger móvil. Estoy con mis amigos, coño. Darme paz, disfrutar de mis amigos. Encima de que tengo el pito pocho, no puedo disfrutar de mis amigos. ¿Esto qué es, tío? Joder. Gente más asquerosa, tío. Y bueno, he visto unas que son Lenovo Explorer que valen 100 euros, pero lo que me raya es que los mandos... Los míos van por pilas. No pasa nada. O sea, si te compras unas pilas de estas recargables y tienes un recargado de pila, pues ya está. Pero vamos, que las pilas ya te digo yo que duran bastante. La verdad.
¿Qué amigos dice? Pedazo de esquizofrénico. ¿Te imaginas que yo he quedado y estaba solo? O sea, no estaba ni Fran, ni Manuel, ni José Carlos, ni el primo del Fran, ni su amiga, ni los padres del Fran, ni su abuelo, ni nadie, tío. Estaba yo hablando solo. Y yo no sé qué, no sé cuándo. Hablando solo, todo loco, ¿eh? ¿Te pone porcentaje de batería? Sí, sí. No he estado, dice, y las noticias me saltan en el celular. O sea, he estado, pero quería estar con mi amigo. No has salido ni de tu casa, si te has despertado hace 40 minutos, mamón. Ay, Dios mío. De verdad, ¿eh? ¡Fuck you, mamo guapo! ¡Fuck you, mamo guapo! Ay, Dios mío. Qué hago su muerto. Siempre viene a liarla, tío, el puto Diego, tío. Pero igual, tío. Pero igual, puto Diego. Dame la flecha, anda. Dame la flecha. Dame la flecha. Y polla. ¿Dónde está mi otra flecha, tío? Ah, si fallas, te quedas sin flecha. Pues qué bien. Pues qué bien. La verdad que muy bien. ¿Y dónde coño tengo? Ah, ya sé dónde tengo que ir. Vamos. No tengo que ir para acá, tengo que ir para la izquierda. Claro, no las querrás infinitas, pues sí. Sí, tío. ¿Qué va, tío? Pues sí, ¿y qué? ¿Qué pasaría, eh? Si las quiero infinitas. Tío, este, tío. ¿Qué hace? ¿Y yo? Fotón. Fotón, señores, ponerse. Ponerse, señores. Ahí. Poneros. ¿Lo habéis puesto? ¿Os habéis puesto? Sí, ¿no? Vale. Pues vamos. Un poquillo de dificultad, ¿no, chulillo? Pero soy demasiado bueno para este juego. Hijo de puta, no me digas eso, no me asustes. No me digas que se ha quedado pillada la cámara, cabrón. Que me asusta. Hostia, tío, digo, mano, ¿en serio? ¡Tías! ¡Qué locura! Espérate, ¿la llave va aquí? ¡Oye, oye! Yo no, me dan miedo a la mujer. ¿Tú no te has puesto? Y yo, cabrón. Cabrón, Juanito, tío. Será sinvergüenza, tío. Toma, venga. Y se la pela. Espérate, aquí había otro, yo creo. Se la pela. Es que esta mujer se la pela absolutamente todo, ¿eh? O sea, rompe una cerradura y se la pela. Se la pela, tío. Women. Espérate, esto por aquí. ¿Y esta gente que son venezolanos comiéndose ladrillo o qué? De va. Comiéndose ladrillos, ¿sabes? ¿De va? Mira, 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 mira. Hostia. La gente como está aquí. Me cago en la puta madre. Me vais a dar un ataque al corazón. Coño. Se respeta, esa es mi merienda. Gilipollas. ¡Ey! ¿Tú qué? Cuidado, ¿no? Se puede venir, ¿no? Hemos conseguido un manuscrito el cual no tengo ganas de leer. ¿Vosotros no tenéis ganas de leerlo? Bueno, es lo que hay. Vámonos. Los tirón. Y yo, en verdad, esto sería guapo tener uno, tío. Me fliparía tener uno de estos. ¿Eh o no? Sería guapísimo que sí. No, Rodrigo, vea. Sí, eso soy, tío. Caja fuerte. Cerrada. Bueno, ¿qué usaría Ilmo como código? ¿Por qué has vuelto a cambiar la puta contraseña de la caja fuerte? Creía que era vigía manitas proveedor. ¿Qué? ¿Quién te maltrató tanto? ¿Por qué eres tan paranoico, Jaco? ¿Cómo? Lookout Fixer Supplier. Vigía manitas proveedor. ¿Qué estás hablando? Tranqui, esta es fácil. Rastreador, vigía limpiador. ¿Ves? No es astrofísica. Hermano, me están hablando literalmente en chileno, no entiendo. Chilenos. Chilenos del chat, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Cuál crees que es la comida más importante del día? Pan con manteca. Ese vídeo es buenísimo, ¿eh? Ese vídeo es buenísimo. Ese vídeo es bestial, tío. Es bestial. Escúchame, rastreador, vigía limpiador. ¿Qué me está contando? Eso ha dicho literal. Escúchame. Rastreador, vigía, limpiador, pero ¿qué dice?
Hola, Ilmo, atiende bien. He recibido otro mensaje de voz de una madre encolerizada porque su hijo se había clavado un puco de recuerdo en el ojo. ¿Qué? ¿A qué genio, qué ojo? ¿A qué genio se le ocurrió la maravillosa idea de vender cuchillos de plástico a los niños en un parque de atracciones temático de café? Ah, sí, fue a ti. Qué bien. Escúchame, ¿qué ha dicho? ¿Cómo era? ¿Cómo era, señores? Recordad, rastreador, vigía, limpiador. Rastreador, vigía, limpiador. Rastreador. Ay, coño, perdón. Qué susto, cojones. Rastreador, vigía, limpiador. ¿Cómo? Qué puto mal rollo el puto ciervo este, tú. ¡Eh! Personal de Coffee World. Personal de Coffee Espero World. Que no sean todos monstruos. Pues sí, tiene pinta, ¿no? ¡Ah! ¡Oh, me cumbo! Noticias semanales. No olviden traerse los papeles del seguro de responsabilidad civil al día de amigos caninos de Coffee World. Y yo aquí podemos traer a Diego y a los chilenos. El día de los amigos caninos del Coffee World. Lo podemos traer, ¿no? Muchas gracias, Iki. Muchas gracias por tus palabras, la verdad. Gracias por llamarme rastrero, la verdad que te lo... La verdad que eres un hijo de puta. Pues que decirte otra cosa, así que eres un hijo de puta. Será, cabrón. El perro. Por desgracia estamos reparando la Percolator, pero no hay de qué preocuparse. Estará lista en un santiamén. Las fotos tienen notas. Las fotos tienen notas. Escúchame. Susan, objetos perdidos. Mantenimiento. Esto es, ¿no? Era no sé qué, vigía, no sé cuánto. Tienda de regalos, seguridad. Lucy, Robin, Ana. Qué locura. Tablero de investigación. Vamos allá. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Hola? ¿Qué ha sucedido? Estaba haciendo yo un puzzle, la verdad que la mar da gusto y de repente ha dicho el juego, pues me piro, me da la gana de pirarme. Termino de hacer mis tareas y vuelvo. Grande, Juanito, tío. Sí, sí, se ha ido. ¿Vosotros cómo estáis? ¿Todo bien? Está guapo el juego, la verdad. Está brutal, ¿eh? La verdad que me gusta mucho este juego. Y no se pilla nunca, tío. La verdad, está bastante bien. No suele pillarse, va muy bien de rendimiento. Y la verdad que las últimas actualizaciones que le han metido, le han añadido un montón de contenido nuevo, tío. Sinceramente, uno de los mejores juegos que ha salido últimamente a la venta, ¿no? La verdad que yo lo he pillado del Caribe un poco, como quien dice. Y mira, ¿ves? Al final siempre acaba volviendo como tu ex. Mentira, la tuya no vuelve. Pero mira, los folios, pues la verdad que están un poquito mal. Porque, bueno, al final este es un juego de nuevísima generación. Y bueno, al final este papel es así, está hecho queriendo así para que no veas absolutamente nada y te cuesta un poquito más averiguar un poco el significado del papel y sea más complicado porque lo tengo puesto en muy difícil, entonces eso, lo tengo puesto en muy complicado y hasta que no lo resuelva pues no me salen bien los nombres ni lo que tengo que hacer, claro, aquí debería venir un texto y ahora viene justo porque claro, al final esto va a contrarreloj, ¿sabéis? Y si te lo ponen tan fácil que puedas leerlo al principio, pues este juego se terminaría mucho antes. Pero no puede ser así, ¿sabéis? Entonces eso. La caja fuerte está cerrada, claro. Combinación. Vale. Está la concession esta. Las notas están junto a las fotos en el organigrama. Tablón donde se lista a los miembros del equipo y sus puestos. Ok, y falta una, que es una pista que dejó Ilmo de la clave de la caja. ¿Te callas o qué pasa? ¿O te vas a callar? Las tonterías ya, tío. ¿Me ha dado por culo tú también? ¿Me queda pillado el juego y tú también me has dado por saco o qué? ¿Qué mierda es? Vamos.
A ver. Grande Iki, tío. Nos vemos en otro momento. Muchas gracias, tío, por haberte pasado y por dejar la bio y todas estas cosas, tío. Muchas gracias, hermanito. Nos vemos en otro momento. Grande. Chao, chao. Un abracito, tío. Combinación. Todos los empleados tienen responsabilidades diferentes. Las notas están junto a las fotos en el organigrama. Grande Iki. La nota menciona tres profesiones: rastreador, vigía y limpiador. Rastreador, vigía, limpiador. Rastreador, vigía, limpiador. Rastreador. ¿Dónde está el rastreador? Rastreador, rastreador, rastreador. Rastreador. ¿Quién coño es el rastreador, tío? Mantenimiento. Conserje. Pero no hay ninguno de aquí, ¿no? No hay ninguno. ¿No? Rastreador, vigía, limpiador. ¿A qué se refiere con esa mierda? Hostia, no lo comprendo, ¿eh? Tendría que buscar más pistas quizá por aquí. Puede ser, ¿no? A ver. Aquí, tal. Esto es la mesa, la puerta. Y un donut, hermano. Qué rico, hermano. Comemos lo tío entre pecho y espalda. Pero metí entre pecho y espalda. Vale, esto tiene que significar algo. Está diciendo tu próximo trabajo. Hijo puta. De la cruz, descuido sin miedo al ban, que venga la alegría. ¿Qué dices? Este? Lo típico que pone en el buscador de TikTok, ¿sabes? Cuando ves un TikTok y pone de una chavala y pone no sé quién, descuido. Oh, la gente como está de la cabeza. Ah, que esto se puede leer también, coño. Vigía sería el guardia de seguridad. Hostia, pues puede ser. En verdad está bien tirado, ¿eh? Está bastante bien tirado eso. Ahora lo intento, ¿eh? ¿Verdad que podría ser? Rodri, descuido directo. Ay. Jeff, necesito otro favor con el alce. Mocha se encontraba bien. Hasta tenía un informe muy positivo del veterinario. Y de repente, ¡zas! Dicen que fue un ataque al corazón. No te culpo. ¿Tendría alguna prueba? ¿Qué digo? ¿Tendría algún problema cardiovascular? Además, tampoco tolero los estimulantes. Le estamos contando a los niños que Mocha se va a tomar unas vacaciones, pero me vendría muy bien tu ayuda lo antes posible para mantenerlo todo en marcha. ¿Tienes más en el almacén? Gracias de antemano, Ilmo. Jeff the Killer, no me lo puedo creer. Va a venir a por mí Jeff the Killer, tío. Qué locura, tío. Qué barbaridad. The Legend of the La Cruz, descuido con Alan Wake 2. Qué locura, tío. No lo miréis, por favor. No lo miréis, en serio. Rastreador, vigía, seguridad, ¿no? ¿Eh? Rastreador. No, espérate, ¿cómo era? Un momentito. F, le di a la F y después aquí. Tablero de investigación. Rastreador. ¿Cómo era, tío? Rastreador, vigía y limpiador. Rastreador, vigía, limpiador. A ver, el vigía es verdad que puede ser el... Inspección del parque. Rastreador. Pero, ¿rastreador? ¿Quién puede ser? ¿Puede ser Susan, por ejemplo? ¿La rastreadora? Vigía y limpiador. Limpiador puede ser janitor, ¿no? El conserje o el de mantenimiento. Rastreador, vigía. El vigía, en todo caso, sería el... ¿Quién ha dicho antes? El de seguridad. O podría ser. ¿Y el limpiador? Puesto de comida. Inspección del parque. Y el limpiador, el janitor. Enhorabuena a Thomas por cumplir su primer año en Coffee World. Como siempre, por tu aniversario de trabajo, te toca un paquete gratis de café recién molido. Vigía, limpiador. ¿Cuál era el primero, señores? ¿Os acordáis? ¿Cómo era, tío? ¿Registrador? ¿Registrador era? ¿Vigía, limpiador? Un paquete gratis, ¿eh? Menos mal, de café. Vaya puta mierda de regalo, ¿sabes? ¿Cómo era? No me acuerdo. Rastreador, vigía y limpiador. Rastreador, vigía. El vigía sería este. 1, 2, 3, 4. 1, 4. Limpiador.
146. Vamos a probar. Vamos a probar con 146. A ver. A ver si es así. 1, 4, 6. Hermano, vaya pedazo de puta locura, ¿no? Vaya pedazo de putísima locura, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, sí, es muy rollo. Sí, es un Resident Evil. Ahora a buscar el chasqueador y la secta. A mí incluso me está gustando más. Es una puta locura. Muy, muy guapo, tío. Vaya puzzle de gente que... Se acabó el arma, ¿eh? Aquí hay que tener cuidado. ¿La caravana dónde estaba, señores? ¿Os acordáis? Es que no me acuerdo dónde estaba la puta caravana. Esto lo leímos y me lo llevé, perfecto. Allí fui ya y eso está en la mierda. Hay un baño que no funciona y una persona quejándose. ¿Dónde estaba la puta caravana, tío? Vamos a ir a guardar. Antes de nada, yo creo, ¿eh? Vamos a ir a guardar y la caravana, ¿dónde cojones está? ¿Esto qué es? Canción infantil que deberíamos ir para allá. Caravanas aquí. Pero es ahí a donde tengo que ir. Un lugar de interés aquí al cual no he ido. Ah, mira, y la sauna aquí. A ver, camping de caravanas pone aquí. Supongo que tendré que ir para acá, ¿no? Caravana, caravana, caravana. Vale, pues tiramos para allá. Vamos a guardar y volvemos. Pues tío, si te gustan mucho los Resident Evil, este te va a flipar, ¿eh? Es una locura, tío. Lo que estuve diciendo el otro día, que es que a este juego le dieron banda ancha, pero de sobra. O sea, le dijeron, tío, decidme cuánto dinero va a costar. Epic le dijo a los de Alan Wake, a los de Remedy, les dijo, decidme cuánto dinero va a costar y yo os lo pago. Pero con la condición de que solo se venda en mi tienda. Y efectivamente, así ha sido. Se va a vender en su tienda, han ganado un montonazo de dinero. Y... Pero han ganado un montonazo de dinero porque es que el juego es una locura, es una obra de arte. La gente dice que es brutal. Y la verdad que yo opino lo mismo, ¿eh? Esto es una locura de videojuego, tío, me flipa. Y eso no lo hace mucha gente últimamente. No hay mucha gente que diga, venga, te doy dinero, haz lo que te dé la gana. ¿Quién hace eso, tío? Nadie, últimamente. Y me da coraje porque, o sea, hay gente que de verdad vale la pena... Como, yo qué sé, por ejemplo, Naughty Dog se merece el dinero que haga falta, tío. Que Sony le dé, yo qué sé, lo que sea. Hermano, es Naughty Dog. O sea, pueden hacer lo que les salga de la polla y les va a salir bien. Porque todo lo que hacen está guapo. Lo que hay. Yo, ¿para acá? ¿Para dónde se va? Qué sé, ¿qué ha pasado? De Wotari Well. ¿Qué dices tú? Reza la leyenda que aquí es donde habita el Naki, el maligno espíritu del agua que atrae a la gente hasta su acuática tumba. En la primera época de la historia de Watery, fue en este pozo donde Ilmari Wotari escondió los cuerpos de sus víctimas, ayudado por su hermano Jacopi Wotari. Hermano, ¿esto es... ¿esto es broma? ¿Esto es una coña con cámara oculta o qué está pasando, hermano? O sea, hay dos hermanos, uno se llama Ilmo y otro Jaco, ¿eh? Uno Ilmo y otro Jaco. Y literalmente son los putos espíritus. Ah, no, son las víctimas. Son las putas víctimas. Me cago en la puta. Feliz día a ti también, tío. Grande, pedazo pocha. Gracias. Ahora mismo está un poco pocha, la verdad. No te voy a decir otra cosa. La verdad, está un poco pocha ahora mismo. Pero bueno, vamos mejorando. Muchas gracias, tío. Muchas gracias por acordarte, tío. Grande. Un abrazo, tío. A ti también. A ti también, tío. Gracias. Esto es una broma, ¿no? Es que vamos, me parece que esto, vamos. Sus horrendos crímenes solo salieron a la luz cuando Ilmari mató a su propio hermano. Ah, no, no son las víctimas, coño, son los que han matado. Son gilipollas, no sé leer. Son los que han matado. ¿Y nadie se da cuenta? O sea, uno se llama Ilmo y otro Jaco. Y son Ilmari, Wotari y Jacopi, Wotari. ¿Qué coño me estás contando? Sus horrendos crímenes solo salieron a la luz cuando Ilmari mató a su propio hermano. Un acto de locura o poseyó el espíritu de Naki a Ilmari para obligarlo a matar como creía él. La comprensión lectora, creo. ¿Es este pozo más de lo que aparenta a simple vista? Hostia, nos vamos a acercar, ¿verdad? Nos vamos a acercar al puto pozo este, ¿verdad?
Hostia, no, no puedo, no puedo, tío. No me deja. Pero estaría guapo, que me dejara. Estaría muy chulo, tío. ¿Y para acá a dónde se va? ¿A dónde voy por aquí? Ah, que es por aquí, claro. Pero aquí me pone un lugar de interés. Taller de los caballeros de Kalevala. ¿Qué me estás contando? Taller de los caballeros de Kalevala. Yo, pues eso tiene que pinta guapa. ¡Hostia! Coño, qué susto. ¿Puedo abrir? No se abre por este. ¡Muertos! ¿Qué pasa, tío? Me deja pasar, coño. La puta mierda de juego este. Tío. Deja de pasar por donde yo quiera. Y yo no vea, ¿no? Qué perturbador esto. ¿Qué cojones es? No ve. Ojalá me metieran esto por el ano. ¡Qué rico! Se me ha congelado todo el cuerpo. ¿Qué coño ha sonado? ¿Que habla en inglés? You let Logan drown. She wasn't ready. The fear. Crack her skull. Stop her. Uno de mis tíos hacía ese mismo ruido cuando iba a mi habitación. No creo, tío. Oh. ¡Va por culo! Ese tiene cara de chupona. Vete a tomar por el culo. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Mi hermano no paraba de hablar, no se iba, loco. O una cosa o la otra, tío. Vete a tomar por saco. O paras de hablar o te piras. No sé. Mi hermano, nada, le tenía que matar. Porque es que nota, no vea. Si era pesado. No ve la que me ha dado, no sé qué. Logan, tú hiciste que se ahogara, no sé qué, no sé cuánto. Hermano, ¿dónde va? Logan es mi hija, ¿dónde va? ¿Estás hablando tú de mi hija? ¿Mi hija de qué? ¿Va a hablar tú? Lávate la boca para hablar de mi hija, ¿eh? Bueno. Hostia, hay otro aquí, ¿eh? Pégale, ¿no? ¡Hostia! Que me lo llevo por delante esta mierda. Pégale, ¿no? Estaba esperando a ver qué decía. ¿Y esto? ¿Me voy a encontrar aquí a gente o qué? Tiene pinta, ¿no? Tiene pintita. ¡Cuidado! Batería, me viene de puta madre. Pincha. No hay corriente. Habrá un cuadro de fusibles por ahí. Un cuadro de fusibles. 3, 2, 1. Cuadro de fusibles. O sea, entiendo que esto tiene que estar enchufado, ¿cierto? Esto tiene que estar enchufado. Va el amarillo por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, vale. Ay, aquí se me pierde. ¿A dónde va? No lo veo. Vale, va por ahí. Y después aquí ya no sé dónde va. Oye, por cierto, ¿cómo le va a tu hermana, Manolito? ¿Le va bien? Va todo bien, ¿no? He visto que se ha comprado un nuevo coche. Qué sinvergüenza. Qué sinvergüenza que sea, tío, esta vida. No puede ser. Se ha comprado un coche nuevo. Qué locura, qué barbaridad. Falta un fusible. Hostia, me cago en la puta. No funciona sin él. Me cago en la puta. ¿En serio voy a tener que buscar un puto fusible, tío? ¡Móntate! Ojalá. ¿Te imaginas que me dejara, tío? ¿Y dónde encuentro yo el puto fusible, tío? Tengo que encontrar un fusible. ¿Y dónde lo encuentro, señores? Señores, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde se compra a estas horas un fusible? ¿En el chino? ¿En el chino puede haber un fusible?
¿Puedo encontrar un fusible en el chino? Señor, en serio, respondedme rápido. No, es que tengo cosas que hacer, ¿sabes? No puedo estar aquí yo esperándoos a vosotros. ¿Sabéis? Hermano. Ya os vale, tío. Estáis todo el día aquí. Vamos a hacer una cosa, señores, porque es que... Bueno, no, espérate. Vamos a esperar, porque si no me va a dar un por culo tremendo esta puta mierda. Vamos, espérate. Sin bordes, para que no me dé por culo. Ah, y me sigue dando por culo. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla, tío. Ponte aquí. Vale, así no das por culo ya. Y yo, por mí, perfecto, tío. Yo por mí, encantadísimo. Sabéis que yo os quiero mucho a los dos. A Diego no lo quiero nada, en verdad. Pues ahí yo. No me dejan paz. ¿Por aquí he venido? ¿O no? Claro, coño, si de aquí vengo, ¿no? Claro. ¿Y dónde coño está el fusible? Cállate. Me cago en la puta madre. Otra vez me ha visto, tío. ¡Hijo de puta! Toma, venga. Para tu puta casa. Para tu putísima casa. Le he quitado primero la máscara, tío. Ay, solo me devuelve una. Ah, no, vale. Hombre, le había quitado la puta máscara de una. He tenido la puntería, no vea. Vamos, me va a devolver solo una. Te parto los dientes, vaya. Te parto los dientes, hombre. Ya va. ¿De dónde encontré yo un fusible ahora, cojones? Nosotros a ti también, Rodrigo. ¡Ale! Bonito. De un culo. Estoy aquí con casi 30 grados comiendo menú estofado, mando huevo. Y yo, a mí eso me pone muy nervioso. Se acaba de cambiar de color, ¿no? Esta puta silla, ¿no era roja? ¿Era roja, no? ¿Y se ha convertido en azul? Ha sido cosa mía. ¡Mira! Señora, ¿estoy loco o esto acaba de cambiar de color? ¿Hermano? ¿Qué? ¿Qué cojones? Te he pillado, ¿eh? ¡Hostia! Guapísimo, tú. Ah, mira, aquí estaba el puto mierda este. Ah, esto ya lo leímos. Nada. Esto lo leímos. Los facts. ¿Y qué hago? ¿Me voy a la exit o qué? Voy a irme a la exit. A ver qué hay. Tendré que buscar un fusible, yo no sé dónde. Y a mí eso, lo que estaba diciendo, que me da un montón de coraje, hermano. O sea, ¿por qué cojones tengo que comer lenteja en verano, tío? ¿Pero yo qué soy? ¿Subnormal o qué? En verano voy a comer lenteja, tío. Pero que eso está caliente. ¿Es verano? Por favor. ¿En serio? ¿Es puto verano? ¿Cómo voy a comer yo una lenteja que está tan caliente en verano? Tío, ¿tú qué quieres? ¿Que me muera yo? ¿O qué pasa? ¿Me puedo ir para acá? Ah, me deja. ¿Me deja irme para acá? ¿Pero yo que soy tonto o qué? Hermano, ¿cómo voy a comer unas lentejas ahora? ¿Estoy gilipollas yo? Mira, por allí se puede ir también. Hostia, hermano, esto es hiper grande. Mira, vamos ahí aquí, venga. Vamos para adelante. Es gigante esta mierda, la verdad. Se separa como en pequeño... Decía que aquí me toparía con un sectario. ¿Cómo? Cuidado, Saga. ¿Un sectario aquí? Estoy escuchando cosas, ¿no? Estoy escuchando pasos. El alcalde Setter no rehuye preguntas difíciles. Aquí para guardar. Perfecto. Esto me viene de puta madre. Vale, aquí nada. Caja de zapato que sirve para guardar cosas. Guardar. Guardamos aquí. Huevazo de Pascua, ¿eh? Huevazo de Pascua, tú. Vale, pues si viene un sectario y me ha dicho que tenga cuidado con él, supongo y entiendo, ¿no? Que es bastante tocho y me voy a tener que preparar bien.
A ver, aquí tengo una pistola y una puta escopeta. Yo creo que iré bien, ¿no? ¿Esto lo tengo recargado? Sí. Vale, la primera se va a comer un flechazo, yo creo. La primera se va a comer un flechazo. Está en la lluvia. Prohibido beber agua. O darse un baño. Nunca más. Licor casero. Bebe solo licor casero. Este juego me recuerda mucho al Pokémon Rojo Fuego. Es igual. No, no, es el remake. El remake del Pokémon Rojo Fuego. De hecho, este es Ash. El que has estado viendo ahí, que estaba bebiendo. Es que es Ash, este. Ash Ketchum. Sí, sí. Y nada, él, en el lore, realmente, él es un borracho, el Ash. Claro. Y el otro es Brock. El otro es Brock o Brook, o como le llaméis. Y nada, o sea, los bichos a los que matamos son los Pokémon. Son, o sea, no los matamos, los capturamos. De hecho, yo tengo en el culo metido, en el culo de la señora esta, de la personaje principal, tengo metido a todos los Pokémon. Vaya, en el ano. O sea que no. Eso es el remake, ¿no te habías enterado? Cabrón, no veas si vas tarde. Yo, no veas. El Rodri y el Ike de viejo. Y tus muertos y tus muertos. ¡Cero, hermano! ¡Sí! Parecen de una secta. ¡No me sirve! No me siento en mi lugar. ¡Hostia, se está convirtiendo! ¡Somos muy viejos! Disculpe. Busco la caravana de los Anderson. ¡Bizcochito, justo a tiempo! ¿Qué? Decíamos. ¿Me acabas de llamar bizcochito? Son mentiras para dañarte y debilitarte. No creas ni una palabra. Nah, esto es juegazo, ¿eh? Porque en el fondo quieren que les digan lo que tienen que pensar. Somos distintos, rebeldes. Debes detenerlo antes de que se haga realidad. No formes parte de la historia. Crea tú la historia. ¡Scrata! ¡El vete! Estos viejos borrachos no parecen afectados por la historia como el resto. ¿Sabrán lo que está pasando? ¿Cómo es que conoce la historia? Igual que tú, por supuesto, bizcochito. Somos. Le decía familia, Chocolatito y Goti. Los Anderson. Vikingos. Dioses. ¡Cuánto me alegra verte al fin, Saga! Soy tu tío abuelo, Odín. ¡Hostia, es verdad! ¡Tiene el parche! Es tu progenitor perdido. ¿Qué? ¡Thor! ¡Cara, Saga! Él es tu abuelo, yo soy el padre de todo cuanto vive. Igual de locos que los demás. Bueno, por lo menos no son de una secta. No vea cómo los ha dejado Kratos. Después de los juegos se metieron en la droga. Basta, ¿sabes? Si ya estaban antes en la droga. Y yo una pelota del Diego. Grande Diego. Grande Dieguito. Grande Diego Maradona. Increíble, tío. Es verdad que esto está puesto. Una fiambre era más. Ajá. Puedes superar la adversidad y alcanzar tus objetivos. Pues muy bien. Furbo, Killy, Killy, Furbo, Furbo. Furbo, Killy. Y yo, esto está. Ah, está. Ay, de verdad. Ay, de verdad. Me cago en todo. Me cago. Me cago.
Esto también le pasa lo mismo. Efectivamente, yo. Cada vez que puede, intenta dejarnos tirados. Ay, la puta física de este juego. Tío. Con él. Oh. ¡Coño de la madre! Pasado, por Dios. Tengo que quitar lo de la alerta, tío. Lo de la alerta es un coñazo de tres pares de cojones, tío. No vea, ¿ve? Puta alerta de mierda, de verdad. ¡Hostia! La puta silla maldita, ¿eh? ¿Esta está maldita? ¿Esta está maldita? ¡Grande soy! ¿Qué dice el tío? Y esta parte es como muy tranquilita, ¿no? Me gusta, tío. A ver. Querida mamá, ya nos hemos instalado y te escribo como te prometí. Todo va genial, liadísimos como siempre. Ay, la gran ciudad. Jim trabaja de lo lindo y lo han ascendido. Yuhu, para celebrarlo iremos a comer a un restaurante nuevo que nos recomendó Connie. Hostia, Connie, ¿no? Trata con Titan, cuidado. A Laura le va muy bien en el cole, con las notas que saca. ¡Cállate! A Laura le va muy bien en el cole, con las notas que saca irá a la universidad que quiera. Qué orgulloso estoy de mi niña. Hacer de nuestro piso un hogar, formar al personal y comprar muebles me tiene absorbida. ¿Quién iba a decir que comprar un cheslón en condiciones es tan difícil? Estamos bien, no te preocupes. Ojalá tú también estés bien. Con cariño, Megan. Y oye, ¿estas cosas que leo sirven para algo? ¿Quién coño es Megan? Yo la conozco, es que no me quedo con los nombres, tío. No sé si en algún momento he conocido a alguien que se llama Megan y estamos en su puta casa. Y os digo una cosa, tengo que mear. ¿Qué os parece? ¿Parece bien? ¿Meo o no meo? ¿Qué debe decir? Vale, no hay nada de mierda. Mira, aquí se puede salir por detrás. Megan Fox. ¡Ah! Megan Fox, vale. Y yo, ¿a ti te sigue gustando el chavalito este que estaba con Megan Fox? ¿Cómo se llamaba, tío? El que... Al que Eminem destrozó. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí. Machine Gun Kelly, ¿no? Ay, anda que... Anda que... Hostia, tío, de verdad. Me chinguen Kelly. Bueno, ya no está, ¿no? Ya no está con ella. Si no me equivoco. Espérate, señores, ahora vengo, tío. Me estoy mirando, pero basto, pero a unos niveles brutales, ¿no? Qué locura, tío. Es que tronco. Es que me meo, tío. Me meo, tronco. Que parece esa morra la que anda bailando sola. Que vaya gallo a mí. Vaya.
Está buena. Hermano, me he pasado literalmente. Me he pasado todo el fin de semana cantando esa mierda, tío. Y lo a gusto que he estado, hermano. Pero no eso solo. Era literalmente bella. Todo el fin de. Molestando a esta gente diciendo nada más que eso, tío. Y literalmente es por culpa vuestra, tío. Es por vuestra culpa que yo haya hecho eso. Porque el otro día estuvimos viendo el vídeo del puto tonto este, del peso pluma, y claro, ya se me pegó. O sea que es vuestra culpa. Compa, ¿qué le parece mi coño? Verga. No vea con el actino pesado. Quédate ya, acti, ho. Vamos por culo. Puto acti. ¡Qué peste alcohol! ¡Qué peste, perdón! Asesinato en la mansión. Un misterio arquitectónico de Margaret Formore. Un libro de chistes de Ilmo. ¿Peso Pluma sabrá cuánto pesa un AK-47? Yo creo que no. Explicaría su conducta. Yo creo que no, ¿eh? No. Se monta el pollo de Rhys Watts. Chistes que te lo pondrán a huevo. Madre mía. Dios santo, tú. Madre mía de mi vida, tío. Lo que acabo de observar. ¡A huevo, carnal! Ay, Dios mío. Una mirada crítica a un sistema roto. De Morrell. Literalmente, el presidente de Chile. ¿Me fui de recabar en esta realidad ficticia? Agente Anderson. ¡Ah, que esta es nuestra casa! Nuestro más sentido pésame por su pérdida. Sabemos que pasa por momentos muy difíciles. Puedo asegurarle que nuestro único interés es su bienestar y, por lo tanto, le invito a tomarse todo el tiempo que necesite para recobrarse de esta tragedia. El FBI quiere ayudarla. Nos encantará verla volver al trabajo cuando se encuentre mejor. Es un privilegio contar con una mente tan perspicaz como la suya, por lo que esperamos que se reincorpore pronto. Un cordial saludo, agente supervisora especial Stacy Morrow. Y yo, pero ¿tú cómo sabes tanto de España, tío? ¿Tú cómo sabes tanto de España, puto Diego? El chileno, tío. Oh, fu, Dios mío. Me cago la pucha madre. ¡Cállate, señor! Estoy haciendo mis cosas. Yo no veo. Yo cuando me independice. Nació en Sevilla, criado en Perú. Yo soy andaluz. Hermano, pues la verdad es que lo parece, ¿eh? Yo qué asco, la puta pizza esta, qué asco. Wake tenía razón. La historia de terror transforma la realidad. No solo los recuerdos de la gente. Hostias. Extender cheque a Washington Power Co. Pedestal Capsule, número de cuenta, vencimiento del pago, 22 de febrero de 2018, 42 pavos. Saga Anderson, camino del camping para caravanas de Watery, Lot House 6, unidad 2, Watery, 98-4340. La tarjeta tiene la letra de mamá. Tiene la letra de mamá. Me ha dicho un pajarito que hoy es tu cumple. Así que no te cortes y date un buen caprichito. Te quiero, Logan, tu abuelita. Tu abuelita, F. Farda, ¿no? Podríamos decir. Verga. ¿Qué le parece esa verga? Y yo, hermano, ¿tú qué cojones? Y yo, ¿tú alguna vez has pensado, Diego, en venirte a España a vivir? Si pudieras. Bien podría ser. Hostia, 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 qué daño me he hecho, tío. Prácticamente. Que te quiere callar, saga. Logan Anderson. Prácticamente mi Twitter es Twitter España, con lo que sigo. Entonces, por eso conozco tanta mierda. Ah, vale. ¿La has pensado y qué? ¿Y qué harías? ¿Qué sería lo primero que harías? O sea, ¿avisarías a Juice, por ejemplo, al Dani o qué? Por ejemplo. La amabilidad ajena a una casa muy vieja, la chica con un lazo en el corazón. Tal y como va a España, dentro de nada, esto es LATAM también. Qué cabrón. No me toques la polla, Manolito, por favor, Cabrón. Más quisiera LATAM parecerse en algo a España, O sea, yo. Eso es así, brother. Lo primero, si no, ¿dónde caigo parado?
Chile, España. Chile es lo primero que un pasillo. Eso es lo primero. Chile es un pasillo. Chile es un puto pasillo. Ya está. ¿Y por qué te quiere venir para acá? ¿Eh? Para pensar. ¿Por qué no tienes el Twitter Chile? Para pensar, ¿eh? Las leyendas nórdicas que mamá regaló a Logan de pequeña. Mitos y folclore nórdicos. Konichu, la vida salvaje del noroeste del Pacífico. ¿Qué hace con dos pistolas? Puta niña. ¿Esa soy yo? Mamá, FBI, con dos pistolas. Yo solo tengo una. Niña de mierda. Bon. A Logan le encantaba su música. Bon. James Bond. El diploma de agente junior de Logan. Qué locura, tío. Qué cookie. Qué cookie, tío. Me voy. Está follándolo. Ay. Gilipollas. ¡Hostias! Mis nuevos parientes. A gusto con la secta del árbol. Y el chasqueador en manos de la secta, como aseguraba la página. ¿Cuánto llevas suscrito? 6 meses, putada. Y te sigo desde hace 5 años, putadón. Haré caso a Odin y Thor y visitaré la residencia de ancianos. Pero antes buscaré el taller de motos. Yes. No. No. No es cierto. Es solo un puto cuento. No es real. Logan está en casa. Está bien. Joder. Putada, putada. Está en clase. David. Estoy en el relato y se hace realidad. Quick dijo que Scratch me heriría con la historia de terror. Pero que estábamos a tiempo de impedirlo. Que puede pararlo con el chasqueador. Hola, soy David. Deja un mensaje. David, Logan está bien. Llámame en cuanto... ¡Hostias! ¡Puchada, chico, puchada! ¡No! ¡Quieto ahí! La secta del árbol. ¿Mulligan es de la secta? ¿Qué coño está pasando aquí? Pero son como... ¿Pero no les controlan? La secta del árbol. Thornton también. Me cago en la leche. ¿Están todos poseídos? ¡Pata madre! ¡Cojones! ¿Pero ese puto screamer a qué viene? La puta cara, hermano, vaya susto. ¿Dónde me estoy metiendo, por Dios? Me cago en tu puta madre, de verdad, ¿eh? Joder. Me ha dado un puto paro cardíaco, loco. Pudo más. Abre esto, anda. Abre aquí. Abre, coño. Tío, vaya motón. Me la llevo. Espérate, que estoy observando. Bueno, venga, voy. Este es el taller de la foto de los sectarios. Aquí es donde tenían el chasqueador. Si sigue aquí, tengo que encontrarlo. ¡Verga! Se puede abrir aquí. Cuidado. Bengala. No, todavía no sé para qué se usa una bengala, te lo juro. Ni la voy a utilizar en mi vida. La verdad. Me la pela. Me la pela, no la voy a usar. Hola. Uf, venga, tío, mal. Vale, esto para mí. Escúchame, ¿hay más cosas?
Yo, vaya silloncito, cabrón. Está guapísimo. No veas, Ave, te has gastado dinero tú. Hostia. Hola, Ilmo. No encuentro la nueva combinación de la puerta. Lo de mira dentro de la taza sonriente no me sirve de nada. Mira dentro de la taza sonriente. Combinación de la puerta. Gracias a todos por vuestras valiosas sugerencias. Entiendo que lo de la noche de sauna de los sábados queda decidido, pues. La sauna es buena para el cuerpo y para el espíritu. Quizás no os guste. Porque el puto ordenador es amarillo. ¿Y por qué todo es amarillo? No entiendo. La sauna es buena para el cuerpo y para el espíritu. Quizá no os guste, pero vosotros le gustáis a ella. Y todos los condimentos serán bien recibidos, por supuesto. Hostia, ¿la sauna hace cosas malas? ¿Puede ser? Ilmo, pasa de Fred, no tiene ni idea. Ah, el agua, coño, claro, el agua es lo importante, ¿no? De esta historia. Ilmo, pasa de Fred, no tiene ni idea. Y también se equivoca en lo del ketchup o mayonesa picante, o nada. No a todos nos gusta cocernos vivos, Ilmo. ¿Y por qué mostaza y no ketchup? ¿Qué coño está pasando? Hola, chicos, deberíamos establecer una noche semanal de sauna ahora que el viejo edificio vuelve a estar operativo. ¿Cuándo os vendría mejor? ¿Qué tal la clásica noche de los sábados? Yo llevo las salchichas y la mostaza. Pero que cada uno se traiga su bebida. Bueno, las carrozas de la fiesta del venado nos están comiendo todo el espacio. Vamos a intentar mantener el taller ordenado, ¿vale? Nunca encuentro las herramientas. A veces ni sé dónde he metido la mano izquierda y eso que la tengo pegada. Pero seguro que consigo dirigirla a la cara de quien lo dejo todo manga por hombro. Ilmo. Hola, tío Ilmo. Espero que vaya todo bien. Charlene y yo todavía no hemos recibido los cheques, pero por la promoción de Coffee World del mes pasado. Seguro que nos la has enviado. Lo puedes comprobar por si acaso. A lo mejor se han traspapelado. Charlene me pide que te diga que el traje lo sigue oliendo raro. Charlene. Aquí hay cosas muy raras, la verdad. Este es el último aviso para que dejéis de sacar el ODP de la sala del ritual. ¿Cómo? De Jaco Cosquela. Jaco Cosquela se lo ha enviado a los caballeros de Kalevala. Este es el último aviso para que dejéis de sacar el ODP de la sala del ritual. ¿Qué queréis, emborracharos en el taller? Estupendo, pero el ODP es solo para un ritual, para banda de imbéciles. Que sois peores que mis hijos. Cuidado con los cofres. Hola, he visto que algunos dejáis nuestros cofres al aire libre. No lo hagáis. Granujas. Granujas, pero ¿quién coño se cree? Cerrado. Seguro putada. Están ahí. Tiene que haber un modo de abrir la cerradura. Mira dentro de la caja sonriente. Hostia, qué guapo. Nube. Guapísimo, tío. Me flipa, tío. El diseño de este juego es brutal, tío. Me flipa todo, tío. Eso se ha caído solo, yo no sé nada. A mí me dejáis. Hermano, ¿yo no voy a tener espacio? Esta es la taza sonriente, ¿no? ¿No me ha dicho que mire dentro? ¡Ah! Hostia, aquí voy a tener que pensar. ¿O es esta mierda, el reloj de tiempo después? Vale, creo que lo tengo, ¿eh? Creo que lo tengo. Reloj. Triángulos, Avicii. Reloj, 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 triángulos, Avicii. ¿Os habéis traído? Reloj, triángulos, Avicii. ¿Os habéis traído? Reloj, triángulos, Avicii. Reloj, triángulos. ¡Ey, flechitas! ¡Ey, qué haces, coño! ¡Qué susto! Reloj, triángulos, Avicii. Reloj, triángulos, Avicii. Reloj, triángulos, Avicii. A ver, ¿tú a mí? Ya no tengo más. Reloj, triángulos, Avicii. 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 Vale, reloj. Triángulos, Avicii. ¿No? ¿Y al revés? Reloj. Triángulos. O sea, Avicii y triángulos. Ah, no, esto sigue igual, creo. Reloj, triángulos, Avicii. No. A ver.
El taller de moteros. La foto demostró que la secta tenía el chasqueador. Thor y Odín también estaban metidos. Maldita Avicii. Lo investigaré. Hijo de puta. Seguro que ha sido culpa de Avicii. Vale. Según el correo... ¿Qué dice? Según el correo, los ODP deben estar en la sala del ritual. Los ODP. Ajá. Es el mismo taller que el de la foto. Sí. Ajá. Debo ir con ojo porque el chasqueador debe estar aquí. ¿Qué narices es un ODP? ¿Tiene alguna relación con el chasqueador? Pero no es lo que he visto, tío. A ver, ¿qué más casos tenemos? ¿Hechos o ficción? Wake dice que la historia cambiará nuestra realidad. Si está en lo cierto, debo distinguir la verdad de la ficción. ¿Qué partes son falsas y cuáles sí? No, ¿y cuáles? Si las hay, auténticas. Hostia, qué putada, tío. Imagínate lo que tiene que ser para esta chavala, tío. Tiene que estar rayadísima, en plan, ¿mi hija ha muerto? ¿Están escribiendo una historia sobre mí? O sea, ¿qué cojones está pasando? Relación con Thor y Odín. O sea, ¿qué cojones? Mamá nunca habla con su familia. Nunca habla sobre su familia. Siempre que preguntaba a mamá por su hogar o su familia, se bloqueaba. No sé quiénes son mis abuelos. Este es el Ilmo. Mi vida en Watery. Por fin alguien que sabe apreciar mis chistes. Ahora en serio, ¿qué tipo de vida tenía aquí? Factura de servicios a mi nombre. También hemos conseguido la carta de la agente Marrow. Y por último, lo de los chistes, ¿no? Efectivamente. ¡Ay, nos hemos dejado algo! ¡Mierda! ¡Mierdón sideral! Vale, ¿qué quiere esta? ¿Forma Logan parte de la historia? No. Hostia, hostia, hostia. Logan no está muerta. Vale, perfecto. Se la pela. Mete esto aquí también. Que son pistas. Más pistas por aquí. Y la última. Ahí está. Y me falta una, ¿no? Hostia, qué putada, tío. Qué putada. Y aquí me falta una también. Joder. Qué putada, tío. ¿Tengo más? Ah, sí, tengo más casos, claro. La secta del árbol. Vale, ¿qué puedo hacer aquí? Foto de Thor y Odín con los sectarios involucrados. Thor y Odín Anderson. Es evidente que Thor y Odín se llevaban bien con la secta del árbol. No está claro si eran miembros o no. A ver, otra cosa. La historia. La habitación ficticia de Logan contiene sus recuerdos reales. Hostias. Vaya putada, ¿no? No, aquí no va. No. 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 Ahí. ¿Cómo altera la realidad la historia reglas? ¿Y si Wake no puede crear algo de la nada y se ve obligado a tirar de lo que ya existe? ¿Esto qué es? El chasqueador. Él quería hacer realidad su terrorífico final. El arte estaba allí. El chasqueador le permitiría acceder al gran umbral. Ajá. Y esto para luego. Vale. Cofres de la secta. Tengo este. ¿Esto lo he encontrado aquí? No. ¿Esto lo he encontrado aquí? Yes. Vale, aquí tengo otro. Y por último tengo este. Encontrado 3. Todavía faltan un montón. Y canciones infantiles tengo 3. Tengo 3. A ver. Esta me la he encontrado. Y yo, Juan, me gusta alguien que proviene de Perú. ¿Qué opinas a todo eso? No lo hagas, bro. Hazme caso. Hazme caso, tío. Más que nada, no es por nada, sino porque comen palomas y esas cosas, ¿sabes? Y yo qué sé. No te lo aconsejo, ¿sabes? Lo de paloma y eso. Está feo, tío. Está feo, tío. La verdad.
A mí no me gustaría, sinceramente, pero bueno, al final tú eres libre para hacer lo que tú quieras, ¿sabes? Que no. Que no es cosa mía, ¿sabes? Es cosa tuya y bueno, yo no lo haría y la verdad que me parecería muy mal y no querría que volvieras por aquí, pero al final cada uno es libre de hacer lo que le salga del pito, ¿sabes? Entonces, el pito del shosho, ¿sabes? Entonces, pues, para adelante, ¿sabes lo que te digo? Y ya está, no, no, o sea, no pasa nada, ¿eh? Tranquilidad absoluta, vaya. Sin ningún problema, tú. Nada, nada. Pero no te quiero aquí. Te hijo de puta, ¿eh? ¡Eh! Había un papel aquí, no lo he visto. Vamos a escucharlo. Este. No te muevas. La forma apareció tambaleándose de la oscuridad hacia el oficial Mulder. Vale, Manolito. Se retorcía de dolor. Tosía atragantado con un trozo de pastrami frío. ¡Toma esta hija de puta! Mulligan disparó. Thornton consiguió tragar el pastrami. Abrió fuego con su compañero. El monstruo cayó. Siguieron disparando. El éxtasis de la dominación. Era la secta del árbol. No un árbol, sino un bosque. Conocimiento secreto en una máscara de venado. La última línea de defensa. ¡Te vas a enterar, cabrona! ¡Bright Falls, lo puto mejor! Se acercaron sigilosamente y sacaron las linternas. El horror. Era Mónica, de la tienda de aparejos. Una mujer inocente. A Thornton se le subió el pastrami a la boca. Hermano, lo que me duele el pie no tiene ningún sentido, ¿eh? Ojalá a mí se me subiera el pastrami a la boca también. Seguro. Qué rico. ¡Hombre! ¿Qué dice el Ketsu? ¡Te echaba de menos! ¡Ole! ¿Qué has estado haciendo? ¡Ole, grande, tío! ¡Ketsu! Mira, estoy aquí intentando resolver este puzzle, tío. Porque aquí hay tres casas. Está el reloj, los triángulos y el avichi, pero no me ha salido bien. O sea, algo estoy haciendo mal. Pero no sé el qué. ¿Sabes? ¿Sabes? Algo estoy haciendo mal porque he puesto esta combinación y no es. Y no es. No es esa. No es esa. ¡Momento! Esa caja la han podido subir ahí después. ¿No? Han podido subir esta caja ahí después. Cuidado con eso. Claro. Si esta es reloj y esa caja la han podido mover, pues sería reloj avichi triangulitos. Reloj avichi triangulitos, claramente. Reloj avichi triangulitos. Reloj avichi triangulitos. Ay, coño. No, no, no he hecho la sección de Wake. No te preocupes, tío, eso te la guardo a ti. Hasta que no estuviera aquí no la iba a hacer. Y es que hoy tampoco es que tenga muchísimo tiempo, tío. Sé que os dije que iba a hacer el streaming por la mañana, pero no he podido, tío. Al final fue tan tarde en la casa de mis amigos que no pude hacerlo para la mañana, tío. Es una mierda, pero es así, vaya. Entonces eso, he decidido hacerlo ahora por si acaso estaba ahí y queríais verlo. ¿Alguna vez te culiaste a una guatona y luego te la has puesto a jugar a Nintendo? No, primero la he puesto a jugar a la Wii y después a la guatona. Sí, eso sí, eso sí, eso es diferente, claro, eso es diferente, Diego, eso son cosas muy diferentes, ¿sabes? No sé eso. ¿Y dónde te gustaría vivir, por cierto, Diego, ya que estábamos hablando de eso? ¿Dónde te gustaría? Si es que en algún momento pues, te gustaría y quieres venir. Entonces eso, el único tiempo libre que tenía es ahora y no puedo jugar mucho tiempo más. Entonces eso, os quería dedicar este tiempo que esté reventado, o sea, literalmente estoy reventado, pero como yo hice... O lo prometí que iba a estar, pues aquí estoy. Pero estoy muy muerto, tío. La verdad. Y Avicii, ¿no? Avicii, ahí está. Pues tampoco. Madrid, vaya mierda, tío. Asturias está guapo, ¿eh? Asturias está guapo, tío. Ayer me desvelé viendo la final de la Worlds y quería anclar de ahí a tu stream porque pensé que aprenderías más a la hora que acabara la Worlds. Lo sé, tío. Lo sé, pero es que no me dio la vida para tanto, tío.
Si yo y mis amigos estaban todos friki viendo esto. Sí, me secuestraron, tío. Y fue una mierda, la verdad, porque yo quería hacer directo por la mañana, pero también quería estar con mis amigos. Entonces me lo pasé bien igualmente, pero sabía que os había dicho que iba a hacer streaming por la mañana y al final no lo hice. Entonces me sentí mal. Avicii y Triangulitos. Bueno, Triangulitos, Avicii, reloj. Reloj, Avicii. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Por Dios! Me quedé dormido por la desvelada. No entiendo, tío. No lo entiendo. No lo comprendo, de verdad. He puesto combinaciones y combinaciones. Pero tiene que tener algún tipo de sentido. O sea, no puede ser por la puta cara. Vamos a leer lo que ponía en la nota. Vamos a leerlo, ¿vale? Esperarse. A ver. ODP. No. ¿Esto qué es? Combinación de la puerta. Lo de mira dentro de la taza sonriente no me sirve de nada. En el taller ordenado, ¿vale? Nunca encuentro las herramientas. A veces ni sé dónde se ha metido la mano izquierda. Y eso que la tengo pegada. Pero seguro que consigo dirigir la cara de quien la tiene. No. Tiene que haber una pista aquí. Che, sauna, tal. La noche de sauna es bastante importante, entiendo. Entiendo yo eso. Fíjate en la fecha de los correos. Hace una semana. Entonces hace 2 meses. Seguro que no. Traje, le sigo oliendo raro. Taller ordenado, ¿vale? No me encuentro en la mierda. No sé. Que la tengo pegada. Pero seguro que consigo dirigir. Deberíamos establecer una noche semanal en sauna. No es vida. ¿Cómo te hacen los ketchup? Y me pasa de Fred, no tiene ni idea. Vale, o sea, mira dentro de la taza sonriente, no le sirve de nada ya. Ya no le sirve de nada, ¿por qué? ¿Por qué no le sirve de nada? ¿Alguna caja de esta quizá tenga? A lo mejor me estoy perdiendo algo. A ver, es que estaba bien tirado lo que yo había dicho, tío. Estaba bastante bien tirado. Mira dentro de la taza sonriente. Para el orden, toma en cuenta el 1, el 2 y el 3. 1, 2 y 3. ¿Cómo que 1, 2 y 3? Yo creo que es triangulitos. La taza es la última, entiendo, ¿no? Yo creo que es Avicii, triangulitos, taza. O sea, Avicii, triangulitos y reloj, yo creo. Porque antes estaban dentro de la taza. Avicii, triangulitos. Ay, coño, ¿qué hago aquí? Avicii, ¿no? Triangulitos y reloj. Pero yo creo que el reloj tiene que ser el último, ¿no? Puede ser. Porque antes estaban dentro de la taza esas cosas. ¿Puede ser? ¿Puede ser eso, Ketsu? ¿Qué opinas tú? Bueno, de hecho, ¿has dormido bien, Ketsu? Qué pena que no me pueda quedar mucho tiempo hoy, tío. Que tengo muchas ganas, ¿verdad? Tengo muchas ganas de seguir. Esto así tampoco, tío. El 1, el 2 y el 3. No comprende. Ferale libre, no lo hagáis granujas. ¿Cómo? De la sala del ritual.
Vamos a salir un momento. Espérate un momentito. Vamos a salir. Vamos a salir. Vamos a observar. Y ahora venimos otra vez aquí. Porque no me estoy enterando de una polla. Vamos a mirar. Hostia. ¡Qué susto, loco! ¡Qué puto susto! De verdad, porque me dais esos sustos. Juanito, por Dios, qué susto. Dios mío de mi vida. Y yo, mano, me han picado 80 putos mosquitos, loco. Dios, me pica todo. Hostia, esto es lo de Ilmo, ¿no? Lo de Ilmo y el otro nota. Mira, ahí tiene que haber una máscara, se han olvidado. Qué guapo, tío, que hayan dejado esa marquita ahí, tío. En plan, aquí va una mascarita. Yo no veo al viento. Olvidé cómo se hacía esa parte. Los mosquitos. Y yo que si me tenían ganas, me ha picado uno aquí. Otro me ha picado 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 en la pierna. Otro me ha picado en la otra pierna. Hermano, por favor, sé que he estado en un campo. Pero tampoco creo yo que sea para tanto. O sea, creo que yo que no he hecho tanto como para que me pique ahí tantísimo. Digo yo, vaya. Digo yo. Otra fiambrera. Fiambrera, espera. Coño, me la he encontrado sin querer, ¿ave? ¡Para puta cara! Seguro que es muy emocionante ser el héroe de la historia. Lo cierto es que tengo algo de celos. A mí también me gustaría ser protagonista de algo. Literalmente mi vida. Literalmente mi vida. Qué locura, tío. Qué putísima locura, tío. Qué barbaridad. Toma. Gol de los Asuna, Paco. Madre mía, qué golazo, Paco. Suena así, ¿no? Sé que la respuesta está dentro. Estás pensando también conmigo, ¿no? Me cago en la puta, tío. De verdad que no lo comprendo, tío. No recuerdo. O sea, no recuerdo. No sé cómo se hace. Voy a investigar un poquito, si me lo permitís. Ah, aquí no puedo abrir ya, ¿no? Claro, ya puedo abrir. Vale, pues entonces tiene que estar dentro. O sea, ya tengo que mirar dentro. La respuesta está... Era dentro de la bodega. O sea, ¿bodega para ti es esto o esto entero? Porque esto es demasiado grande, ¿no? Esto quizás sea demasiado grande como para que no haya ningún otro... Como para que no haya ni... Como para que no haya ningún otro secreto, ¿sabes? Tiene que haber otro secreto por cojones aquí. Mira esto, no vea la marihuana. ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! Y yo, qué perturbador ese puto oso, tío. Es perturbador hasta decir basta, tío. Cojones. A ver, ¿puede que haya otro símbolo que me esté perdiendo? Eso puede ser, ¿no? Vale, aquí nada. Aquí hay una taza sonriente. Pero esta taza sonriente no es a la que se refiere. Hay un camino rojo. Yes. Yes. O sea, supongo que con camino rojo te refieres a esto. A esto de aquí, ¿no? Esto. ¿No? Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Me gusta pa' mí. Perra. Okay. ¿Pone? Temporal text. ¿Cómo? ¿Esto se lo han dejado aquí los desarrolladores y se lo ha olvidado? ¿Quitarlo? ¿Texto temporal? ¿Se les ha olvidado quitar esta mierda? Lo digo en serio, ¿eh? Puede pasar. No creo, ¿no? Me jodas. Me toquen la polla, vaya. Lo que faltaba. Aquí hay otro. De hecho, hay otro aquí. Pero el camino rojo, no me han dicho nada del camino rojo, ¿no? ¿Qué camino rojo? Aquí hay otra taza sonriente. ¿Y aquí? No, nada. Nada.
Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí. Bella. Ella sabe que está buena. Sí, dicen algo de cambio de acertijo. O sea, dicen que ya no le funciona ese acertijo. Claro, pero que ese no le funcione. Claro, dice, no encuentro la combinación de la puerta. Lo de mira dentro de la taza sonriente no me sirve de nada. Claro, no le sirve de nada. Mira dentro de la taza sonriente no me sirve de nada. Claro, no le sirve de nada. ¿Y por qué no le sirve de nada ya? ¿Porque dentro ese no furula o qué? Un momento. ¿Qué pasa, Lu? ¿Ya has vuelto? ¿Has vuelto ya, Lu? Ya han hecho dos horitas, es verdad. ¡Qué putada! Ha venido la niña, ¿no? Ha venido la niña. Bueno, sigo un poquito más y estoy contigo, ¿vale, Luli? ¿Qué tal ha ido? ¿Ha ido bien? ¿Ha ido bien, Luli? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Vale, vale. Cuando tú quieras me avisas, ¿vale, Lu? Yo de todas formas, si tú te quieres quedar ahí descansando un ratito, descansa y me avisas cuando estés bien, ¿no? ¿Te parece bien? Ole, 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 ole. Tú me avisas, sin problema ninguno. Yo quiero pasar tiempecito contigo, ¿vale? Qué bonito, sí. Sí. qué sinvergüenza. Pero es que aquí dicen cosas de la sauna que entiendo estos no... Vale, estos son los únicos que no voy a mirar. Los de la sauna esta, yo creo que esto es lore. En plan, que la sauna hace cosas pochas, hace cosas malas. Entiendo yo. Eso es lo que yo entiendo. También he visto... Me siento ñoñoso. No sé qué es eso. Qué tonto soy, de verdad. Soy muy tonto, Mira que hoy yo no estoy en el mejor día de mi vida, tío, bro. O sea, no estoy muy descansado, pero... No voy a, tío. Me hacéis feliz, tío. Me hacéis... Yo qué sé, hace más gilipolleces de las que haría normalmente en esta situación con lo cansado que estoy. Esto es lore. Básicamente en la sauna pasan cosas. Se hacen paja y lo demás. Es un contexto para algo que se va a revelar, sí. Básicamente yo lo que he dicho, Ketsu, es que hacen cosas con el agua. El agua es muy importante en estos juegos. Tanto en el Alan Wake 1 como en el 2 es muy importante el agua. Y es donde, de hecho, donde se pierde... Alan Wake y donde empieza la historia de Saga a ponerse tenebrosa, ¿no? Cuando ella toca el agua, ¿no? O cosas así, cuando está cerca de ella, ¿no? Entonces, eso, yo creo que esto es más lore que otra cosa. Trabajando en la carroza, las carrozas de la fiesta del venado nos están comiendo todo el espacio. Vamos a intentar mantener el taller ordenado, ¿vale? Nunca encuentro las herramientas. A veces ni sé dónde he metido la mano izquierda. Y eso que la tengo pegada. Pero seguro que consigo dirigirla a la cara de quien lo deje todo manga por hombro. Si supiera ese vuelo que se viene. Hola, tío Ilmo. Espero que vaya todo bien. Charlene y yo todavía no hemos recibido los cheques por la promoción de Coffee World del mes pasado. Seguro que nos la has enviado. Lo puedes comprobar por si acaso. A lo mejor se han traspapelado. Charlene me pide que te diga que el traje le sigue oliendo raro. ¿Dejéis de sacar el ODP? De la sala del ritual. Me entero de nada, tío. Este es el ODP. Este es el último aviso. El ODP de la sala del ritual. ¿Qué queréis? ¿Emborracharos en el taller? Estupendo, pero el ODP es solo para el ritual, banda de imbéciles. Que sois peores que mis hijos. Hostia, no lo entiendo, tío. Estoy pilladísimo en este puzzle, tío. No lo comprendo. A ver. El ODP de la sala de ritual. Ya
Link yo todavía no he recibido el cheque. Esto no tiene pinta de tener muchas cosas, ¿no? Caballeros de Kalevala. A ellos se los han enviado. Las carrozas de la fiesta del venado nos están comiendo todo el espacio. Vamos a intentar mantener el taller ordenado, ¿vale? Nunca encuentro las herramientas. A veces ni sé dónde he metido la mano izquierda. Y eso que la tengo pegada. Pero seguro que consigo dirigirla a la cara de que lo deje todo manga por hombro. ¿Tú ya sabes cómo va, Ketsu? ¿Tú ya sabes lo que es? O sea, ¿debería haber visto algo que no estoy viendo? O sea, ¿habéis visto alguno algo? Porque es que de verdad que no comprendo. Nunca encuentro las herramientas. La tengo pegada, pero seguro que... Yo, ¿en serio? ¿Es que no lo comprendo? De arriba abajo, ¿por qué? ¿Pero no lo he puesto ya? Creo que lo he puesto, ¿no? ¿O no? O sea, es Avicii, ¿pero por qué? Es que no lo comprendo. La verdad, Avicii, triangulitos y reloj. Fíjate en qué sentido va el diagonal. No tendría ni puta idea, te lo juro. O sea, si eso es el... Si así va... Esta mierda, te juro que no lo habría adivinado en mi vida. O sea, espérate, que no me he enterado. vale, Avicii, triangulitos y reloj. Avicii, triangulitos, reloj. Avicii... Triangulitos... ¿Cómo? Ah, ya está. Bingo. ¡Qué máquina soy! Quizás sea su cuartel general y todo. ¡Vamos! Pues no lo hubiera descubierto yo creo en mi vida. Es que no lo he entendido, tío. No lo he entendido ese puzzle, tío. De verdad, ¿eh? O sea, no tengo ni puta idea. No sabría qué cojones hacer. Mira, aquí se puede ir. Hostia, un puto sótano. ¿Qué me estás contando? Y yo las bengalas, lo siento mucho, pero las voy a dejar aquí. O sea, me la pelan, pero de una putísima forma. Que es que no tiene ni puto sentido, en serio. O sea, no quiero ni esto siquiera. Venga ya, hombre, a tomar por culo ya. No quiero tanta mierda. Yo soy buenísimo, hermano. Fuera. Que me ocupes un espacio. Ya tengo suficientes flechas para mí. Tú te vas a mover aquí. Ahí está. Esto me lo puedo llevar, esto también. Es que llevo un montón de estas. Munición de escopeta también. Hay más bengalas. Mover. Y aquí. Perfecto. Yo creo que llevo lo indispensable, ¿eh? Vamos a mover esto. Lo vamos a poner aquí. No necesito tanto. Vale. Yo creo que vamos bien, ¿eh? Vamos de puta madre, yo creo. Así que. Del tirón. Vale, guardado rápido. Nos vamos para abajo, señores. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados para iros para abajo? Pues todavía no, porque tenemos que ver cosas. Espérate. He marcado el mapa como me pediste, con todos los cofres según el último recuento, listos para dar caña a diestro y siniestro. La secta no está bien organizada. Sus miembros no siguen órdenes. ¡Putadón! A quien haya estado saboteando el equipo de la Casa del Lago, basta ya. Si lo que quieres es ayudar a la secta, no lo estás consiguiendo. A menos... Claro, que consideres que nos es de gran ayuda que los federales se nos echen encima, en cuyo caso lo estás haciendo de puta madre. Mantente lejos del FBC y si vuelves a verlos humeando por aquí, informa al gran maestre. Hostia, tienen problemitas, ¿no? Cuidado. Cuidadito. Los de la secta van guardando suministros por ahí. Este es el proceder de la secta. Su ritual. Si alcanzarás a hacer la sección de Wake aún o ya no, que va, tío. Que va, no creo. Que aquí son casi las 8. Y yo tengo ganas de ver a Luke, ayer no la vi y hoy casi que, vamos, tampoco la he visto. Casi nada. Entonces tengo ganitas de verla. Pero vamos, podemos seguir un poquito más, vamos, no hay ningún problema. Mira aquí, hostia, pues esto no lo podríamos guardar. Ah, no, se guarda solo, ¿no? Vale, perfecto.
Ritual para poseídos, rodear al objetivo. Lo siento, en serio. Intentaré hacerlo cuando tú estés. De verdad, te lo prometo, ¿eh? Prometido, tío. En serio. Prometo intentar hacerlo cuando tú estés por aquí. Rodear el objetivo, someterlo, usar martillo u otro objeto contundente, atarlo, extraerle el corazón, recitar las palabras, introducirle el chasqueador en el pecho, darle al interruptor dos veces para comprobar que funciona. No olvidar los focos de luz en trípodes. Sin ver un pimiento, poco se puede hacer. Trabajar siempre por parejas. ¿Qué pasa, Iki? ¿Ya has vuelto? No vea cómo se ponen los chavales cuando tienen novia. Total, total. Eso es. He marcado el mapa como me pediste, con todos los cofres, según el último recuento, listos para dar caña a diestro y siniestro. Estoy escondido, pero aquí estoy. ¡Ale! ¿El ritual de Nightingale no se completó? No se completó el ritual de Nightingale. ¡Qué locura! ¡Madre mía, no pensaba eso! Para todo el personal, no busco culpar a nadie, pero no podemos permitir que unos turistas cualesquiera se entrometan en uno de nuestros rituales. Nos sorprendieron justo antes de usar el chasqueador. Ni siquiera habíamos montado las luces, joder. Es inaceptable. Aprendamos del error. Debemos instalarlo todo mucho más a prisa. Tenemos que estar seguros al 100% de que siempre hay alguien de guardia. Comunicación. Es por errores así por lo que el FBI ha venido a husmear. Y eso no debe ocurrir jamás. Me dirijo a vosotros con este tono tan duro porque sé que podemos hacerlo mejor. Bro, GTA 6 League, ¿qué dices, tío? ¿Qué va a ser? ¿Una mujer y un hombre? No me lo puedo creer. ¿En serio? ¿Va a ser una mujer y un hombre en los del GTA 6? Hostias, ¿y cómo va a ser, hermano? ¡Qué locurón, tío! ¡Qué barbaridad, hermano! ¡Hostias! Es una locura eso, ¿eh? Ese interruptor de la luz que encontrasteis tirado en el lago no es chatarra, es un puñetero hallazgo. Confiad en mí. A partir de ahora, cada vez que atrapemos a un objetivo, le arrancamos el corazón. Metemos esta cosa dentro y la activamos. Sé que suena raro, pero insisto, confiad en mí. Será como un ritual, seguro que funciona. Hostia, le meten el chasqueador dentro, tío. O sea, le arranca el corazón y le meten el chasqueador, tío. Esto de la inclusión forzada, vergonzoso, la verdad que sí, tío. Una mujer protagonizando un GTA, hermano. ¿Dónde está? ¿Qué estamos, tío? ¿Esto qué, tío? Oye, ¿cómo se está yendo el mundo a la mierda, hermano? Vaya mierda de mundo se nos está quedando, loco. Esto es de verdad, una mierda. Qué asco, tío. Qué asco, de verdad. Informe de observación, asunto, la secta del árbol. Resumen, la vigilancia intermitente del grupo directivo delictivo paranormal conocido como la secta del árbol demuestra que su actividad se limita a una pequeña zona del estado de Washington. Según los informes, dicho grupo se compone de individuos comprometidos y equipados únicamente con herramientas corrientes. El nivel general de la organización es bajo. La comprensión general de censurado... entiendo. Es baja. Nuestra evaluación del riesgo ha concluido un estado de categoría naranja. Es necesario seguir investigando los detalles exactos y el origen de su conocimiento sobre elementos sobrenaturales. La unidad de investigación recomienda mantener la secta del árbol bajo vigilancia permanente e iniciar lo preparativo para proceder al arresto del grupo y la confiscación de sus bienes. Para consultar el informe completo y las medidas recomendadas, veas el expediente 8521-1027. El resumen y el informe completo... el resumen y el informe completo se remitirán a los doctores Marmont y Marmont... del Centro de Investigación de Control Lake, ya que ambos operan en un área compartida. Toda culpa de Irene Montero. En mi tiempo pollo chocolate, placatá y hasta luego. Ay, Dios. Es que es una frase que estoy referenciando, algo del poderosísimo Wherever Tomorrow. A ver, yo lo había entendido, lo del Wherever Tomorrow, la verdad. O sea, no sabía que era de Wherever Tomorrow, porque yo en mi vida he visto Wherever Tomorrow, la verdad, no, a mí no me dio. Yo es que... youtuber panchito, yo no veo de eso. Yo youtuber panchito de eso, yo es que soy racista, la verdad, y me tenéis que respetar. Yo soy racista, machista, homófobo y varias cosas más, ¿sabes? Todo lo que acabe en Insta o soy, ¿vale? Entonces, vosotros me tenéis a mí que respetar, ¿sabes? Porque eso es lo que hay, soy xenófobo encima, ¿sabéis? Y eso es lo que hay, y punto. Y si no queréis estar aquí, hermano, pues, y xenomorfo también soy. Y eso es lo que hay. Eso es lo que hay. También lo soy. Digo, no, eso no. No te pase ni un pelo, ¿eh? No te pase ni un pelo. Eso último que has dicho tú no, ¿eh? Eso no te vaya tú a pasar ni un pelo más, ¿eh?
No te envalentones. No te envalentones más, ¿eh? No te envalentones más, ¿eh? Cago un tío. Los hombres los demonios zarcillos. Los hombres los demonios zarcillos. Pero ¿qué? Ni pantalones cortos. Ni camisones. Y polito, camisetas cortas. ¿Qué tipo de hombre es? ¡Dios mío! Eso en mi pueblo se llama, eso es un chuma. ¡Eso es un chuma! Me fui a hacer un asado de una paloma y escucho todo esto. Ay, Dios mío. Cálmate un poquito. Hemos jugado tu torneo con el mayor nerfeo de la historia. Y aún así hemos ganado dos partidas. Cálmate un poquito, crack. Me suda la polla quien seas. Hemos ganado dos partidas. El mayor nerfeo de la historia. No me lo esperaba, tío. No me lo esperaba, tío. Ese último no me lo esperaba, tío. No me acordaba de que habíamos puesto eso, tío. Ay, Dios mío. Hostia, voy a tener que reiniciar, espérate. Me cago en la puta, tío. Qué puta gracia me ha hecho, tío. Hostia, de verdad. No se puede mantener el personaje ante ese hechizo, hermano, hombre. Es que si estás intentando ser lo más serio del universo y de repente te sale a un señor diciéndote ¡cómeme el culo! Escúchame. Ay, Dios. Con el mayor nerfeo de la historia. Cálmate un poquito. ¿Vale? Por ahí ya no paso. Sigue yendo como el orto. Es que este juego tiene cosita que tú dices, ay, qué locura. Pues voy a volver a abrirlo, señores. Espérate, lo abro en un momentillo, no pasa nada. Pues eso, cómeme el culo. Es lo que hay. Y punto, y ya está, no pasa nada, señores. De vez en cuando hay que comerse un buen culo y ya está. Y se hace y no pasa nada, hermano. Se hace y se siente y se huele y se gole y se saborea, ¿sabes? Entonces eso, de vez en cuando, pues si hace falta. Y se hace. Señores, tampoco hay que ser tan escrupuloso, ¿sabes? Si hay que hacerlo, pues hay que hacerlo, hermano. Hay mucha gente que tiene mucho problema con eso, hermano. Pues eso es lo que hay que hacer. A la mujer lo que hay es que comerle la pucha. Hasta que se le queda así, ¿sabes? Entonces, en ese punto ya, pues puedes estar tranquilo. Hasta que no pase eso, no puede estar tranquilo. ¿Sabes? Pero eso, comele la pucha. ¿Entendéis? Todo eso os digo. ¿Esto lo hemos visto todo? Sí, esto está. Pero mamársela. Yo quisiera el dueño de los remos de Tomor, el capitán de la nave, el que manda al estribor que está hablando ese hombre. Ya está bebido ese hombre. Tenías razón, esos zorros cabrones nos observan y nuestro nivel de organización es perfecto. No saben de qué coño hablan. Rose, cómeme el culo. Es la camarera de la cafetería. ¡Oh! Observaciones de Rose Marigold, 21 de marzo del 2014. ¡Qué locura! Sale de casa en coche a las 6:35. A las 6:46 llega al Oh Dear Dinner. Oh shit. A las 7 abre el restaurante. A las 9:44 derrama una taza de café porque es gilipollas. Se queda mirando el pequeño charco que ha formado, cual subnormal perdida. De pronto,
se nota que le falta un poquito de hervor. Se ilumina el rostro y empieza a hablar con el charco muy animada. Spoiler, tiene un cromosoma repe. El observador no está dentro de la cafetería y no la oye. 11:30, hace un descanso porque le duele el orto. 12:04 de la tarde, bueno, del mediodía, vuelve del descanso. Está mejor del orto. Se ha comido un sándwich y ha escrito en un cuaderno. Imposible ver qué porque escribe de puto culo. 13:21, se queda mirando el ventilador del techo unos 50 segundos. Sonríe porque tiene, como ya hemos dicho, un cromosoma repe. 15:05, se va del Odir Dinner a pie. Madre mía, le duelen los pies y el ano. 3:08, se para en el embarcadero y escribe en el cuaderno. Madre mía, qué mal escribe esta hija de puta. Contempla las nubes, se enfada y mueve la cabeza mientras le habla al cielo, demasiado lejos para escuchar. De todas formas, no se escucharía porque es chilena. No se le entiende. 16:23, abandona el embarcadero. Le duele el ano otra vez. 16:25, llega al coche y entra en él. No puede entrar porque le duele el culo. Llega a casa, ve la tele. Está viendo el Sálvame. 17:45, hace la cena. Macarrones con quesito. Macarrones con tomatico, como le dicen a los de Twitter que se ponen muy romanticones. Cena viendo la tele. 9:21, se va a la cama y lee The Sudden Stop, un libro para niños de 2 años. 10:05, apaga la luz. No me he enterado de nada, señores. ¿Me podía explicar qué ha pasado? Es que me estaba diciendo el gilipollas y al final no me he enterado de una mierda. 25:67, come pan con manteca. Ay, Rose mi esposa, Rose mi vieja, Rose mi dueña, Rose mi patrona, Rose mi crush. ¿Sí? ¿Ya? Esta rumba tan flamenca que la chicha componemos, son, para que tú lo bailes. Son para cantarla al viento. Rose, mujer cabrona, ¿qué haríamos sin ti, Rose? Pinche preciosa, me tuya. Como quisiera que sintiera para mamarte la pucha. Ay, Dios mío. Es una secta muy rara. Somos la secta del árbol, velamos en la noche, ahora lo veo. Es nuestra misión volver a convertir el bosque en un lugar aterrador. Es un árbol, un abeto. Mantenedlos, alguien está dando golpes. Mantenedlos alejados, mantenedlos a salvo. Juntos somos un bosque, la secta del árbol. Vale. Somos la secta del árbol. Increíble. Rose es cabrona. Luego verás por qué. Oh my god, that's amazing. He dejado todas estas cosas. Tengo de sobra espacio. Nos vamos para abajo, señores. ¿Os parece bien? Me la pela. Vámonos. Sí, sí, sé quiénes son los chichos, cabrón. Obviamente, claro que sé quiénes son los chichos. Españolete polla ardiente. Estás pillado, nen. Encima va y me dice nen. Esto es la polla, vamos. Me cago en la puta, tío. Y se ríe el puto gilipollas. Me dice pillado y se ríe en plan. ¿Tonto qué? ¿Tonto qué? Ah, sí, el logo de la secta está inspirado en el logro del Buró Federal de Control. Que va. Si es que yo el control no me lo pasé. ¡Buenas tardes! Aquí era el cruising, ¿no? Aquí se hacía cruising, ¿no? ¿Qué? Buenas. ¿Aquí no era donde se hacía cruising? ¡Ah! ¡Capitlis! Están jugando conmigo. Estaba muy cerca. Tienen el chasqueador. Puedo encontrarlos. ¿A dónde pueden haber ido? Esto es de coña, ¿eh? Esto es de puta coña, tío. Esto es de putísima coña, tío. Había otra superposición aquí, en Watery. La llave era la carroza.
Mulligan y Thornton en croissant. Cogieron el chasqueador. Dejaron aquí al monstruo. Mira a un lado, croissant, croissant, croissant. Mira al otro. Mileurista, mileurista. Mulligan y Thornton son como Nightingale. Dentro, esperando. Y una... Saga... ¡Esto loco! Sabía lo que le esperaba. En cuanto vio al gigante, supo que no estaba preparada. ¿Dejaste que Logan se ahogara? Con el arma que empuñaba, podría partirle el cráneo como un huevo, el cerebro goteando como la yema. Todo lo que amaba, perdido. Todo lo que era, esfumado. Nos quedaremos mirando cómo devora tu mente. Al leer eso sintió arcadas, pero el miedo era intenso cuando le plantaba cara. Había otra superposición aquí en Watery. La llave era la carroza. Mulligan y Thornton entraron allí. Cogieron el chasqueador y se lo llevaron. Dejaron aquí al monstruo para detenerla. Locurón, ¿no? ¿Era esta la que tenía que observar? Sí, ¿no? Entiendo. Aparta. Arriba hay un poseído. Arriba hay un poseído. Arriba hay un chileno. No me lo puedo creer. Por favor, chileno, no me hagas daño. Te lo digo en serio. Chileno, por favor, no lo hagas. ¿Chileno? Un momento, me voy a preparar. ¡Ah, Dios mío! No me lo puedo creer. ¿Por qué están tan mal las físicas, por favor? Porque me dan esos sustos. ¿Are you chilean? Puta. Vale. Bien, ¿dónde está la carroza? Creo que para allá. Su puta madre, el susto que me ha metido. ¿Esto qué sentido tiene? ¿Esto qué sentido tiene, señores? ¿Esto qué sentido tiene? El puto susto que me ha metido. ¡Qué susto, coño! Vale, yo diría que es para allá, ¿eh? Estamos toda pocha, ¿no? Sin miedo ninguno, hombre. ¿A esto tenía que darle con la mierda esta? Efectivamente. ¿Pero por qué necesito más de uno, tío? Me cago en todo de su puta madre, ¿no? Aquí, ¿no? Esto es lo que leímos antes. La superposición se creó en torno al oscuro pasado de Watery. Foto, teta, furbo, furbo, teta. La carroza. El arte era la clave. Podía dejar entrar a Sara. Tengo que coger una... Al entregar el poema y el corazón a la bruja, se abrió la superposición. Es la carroza, pero está incompleta. Es lo que os he dicho antes. Es lo que os he dicho antes. Tenemos que ponerle una máscara a ese hombre. Esta es una carroza muy inquietante. No oigo ninguna risa fantasmagórica. Risa fantasmagórica retumba desde el pozo. Lo clavó una y otra vez. ¡Wow! Supongo que eso significa que el brazo debe moverse. Watery blandió el cuchillo y lo clavó una y otra vez. Porque moviste la mira. Mentira. Aquí no se miente en este canal, ¿eh? ¿Me estás diciendo malo? No, no, no. ¿Eh? Aquí se respeta, ¿eh? Por favor. Respetemos, ¿eh? ¿Cómo es que uno lleva máscara y el otro no? Ojalá ser yo. ¡Total!
Yo no voy a estar como muy cerca, ¿no? No tengo claro lo que significa poco, pero parece que falta el cuchillo. Wotari descuartizó a su víctima con un cuchillo poco. Y supongo que las cosas estarán aquí dentro, ¿no? Entiendo yo. Diría yo. Aquí hemos visto una máscara antes, la puedo coger, ¿verdad? ¿Te mato o qué? ¿Te vienes conmigo? Ahora mismo. Mi mano, ¿y de dónde cojo las cosas? ¿De dónde pillo cosas? Ojo, alrededor de la carroza. Símbolo. Alrededor de la carroza. Ah, te refieres a la de fuera, ¿no? Buah, qué locura lo que hay alrededor de la carroza, tío. Lo de alrededor de la carroza podríamos decir que es de las cosas más inquietantes que hemos podido ver en todo el canal desde que se inició, ¿eh? La verdad es que es bastante locura lo que acaba de suceder. Así que esta es la carroza de los Cosquera. Parece que le faltan 4 piezas. Pido perdón. La máscara es la única que no tiene indicada una posición. ¡Ay, voy a tener que recorrerme todo esto! Tienda de regalos, ya está. ¿Tienda de regalos? No distingo lo que dice. Máscara tachada. Son muertos, ¿no? Expreso Express. Expreso Express. Fairtrade Fan Zone. Fairtrade Fan Zone, ¿vale? Casete Tape. Casete Tape en la Coffee World. Motor Control Circuit Board en el Expreso Express. Vale, esto vamos a dar la vuelta y lo encontraremos por ahí. Busca un fusible en el taller de los Caballeros de Kalevala. Ah, hostia, eso no lo hemos conseguido, ¿verdad? Eso es muy cierto. El taller. Y aquí tiene que haber un fusible. O eso va después. No creo, ¿no? Si no ya me hubieran dado el fusible, ¿no? Eso será más tarde, coño. Será más tarde, entiendo. Vale, pues damos la vueltecilla y vamos a ver qué pasa. Vale, esto lo vamos a recargar y vamos a ponernos el tiraflecha. Vamos a ponernos el tiraflecha, señores. Que me gusta. Vale, gift shop. Lo sé, ahora me meto en el lugar mental, no te preocupes. Lo veo ahí a la izquierda abajo. ¿A ti te iba mal de rendimiento este juego en algunos puntos, Ketsu, o solo es a mí? Vale, gift shop para acá. Es por aquí la gift shop, ¿no? Sí. Para acá. Y para acá. Aquí está. Tengo una 3060, me va mal todo el rato cuando lo estribeo. Yo tengo una 3070 y también. Por eso digo, tío. ¿Aquí qué teníamos que encontrar? Supongo que lo encontrará solo, ¿no? ¿O qué? Me lo pondrá como opción. En plan, chiquillo, que está aquí. Vamos, ¿no? A ver, espérate. Fiambrera hallada detrás del club de motero. Después, el rastro de la secta. Sí, hermano, me iba fatal. Nunca lo he jugado. Ni siquiera tengo dinero para comprarlo. Ay, qué tonto eres, tío. Qué tonto que eres, de verdad. Locura. Qué locura. No hay bronca, es lo que hay. Ya, pero me gustaría que fuera de puta madre, ¿sabes? Eso es lo que me jode. Me gustaría que fuera... lo mejor posible. Es lo que siempre quería. Que siempre todo fuera bien. Lo que me importa a ti. Que a mí me da igual verlo un poquito peor, tío. Pero que vosotros por lo menos lo veáis bien. Y que yo en un futuro lo vuelva a ver y diga: ¡hostia! Guapo, tío. ¿Cómo se veía esto, tío? Y lo vea bien, ¿sabes? Cuando lo vea en un tiempo, diga: yo, en verdad tenía calidad esto, ¿sabes? Nicky Nicole, ¿sí o no? Qué tonto eres, tío. Hace poco estuvo aquí en Sevilla. Hace poquito. Hostia, qué pequeña es, tío. Mide 1,40 y algo, tío. 1,40 y algo. O sea, qué cojones.
¿Desactivaste el ray tracing y activaste el DLS? Sí, sí, me lo. Eso venía ya por defecto. Mira, te voy a enseñar. Ahora te enseño los ajustes que tengo, tío. Ahora te los enseño. ¿La carroza hace algún sonido? Sí. ¿Dónde está? Espérate. No, esto no. Tampoco. No. Esto. Ahí está. Perfecto. Si se reproduce la cinta de cassette, suena una risa. Wotari blandió no sé cuánto, no sé qué. Espérate, esto no es aquí. Máscara. Eso ahí. Perfecto. Eso el asesino de la carroza no lleva. Le falta la máscara, efectivamente. ¿Necesitará una? Eso por ahí. ¿Deben moverse los personajes? Está en el Expreso Express. Y esto aquí. Perfecto. Puco es atrezo de carrozas. Ahí, perfecto. Al personaje le falta el cuchillo Puco. Con cuchillo. Pues, como la vida misma. Vale, aquí tenemos que encontrar el Puco. ¿Sí o no? La verdad que es un... No estoy muy gusto como estoy. Estoy más gusto como estoy. La verdad, déjame pa. Déjame pa. Yo estoy muy a gusto. Estoy perfecto. No. Yo estoy bien. Estoy a gustito y tranquilito. Y bien. ¿Vale o qué? Ya está. ¿Vale? Un cuchillo de juguete servirá. Oh, el Puco. Aquí está el Puco, wey. Justo quedaba uno, wey. Qué bien, Puco, wey. Vale. He escuchado a alguien, ¿eh? Expreso Express. Vale. Pues mira, está para abajo, justo. Pero de verdad, no puedo pillar de verdad la máscara que había dentro del taller. O es que no me ha dejado por alguna razón la cual desconozco. ¿No estaba por aquí el Expreso Express? ¿O para dónde? ¡Ay, espérate! Los ajustes que tengo. Gráficos, mira. 3800 tal... sin bordes y en 720, es que no puedo ponerlo más bajito, es que no puedo. Sincronización vertical, que lo podría quitar, está en medio todo, o sea, está en medio, tío. Fusión ambiental de espacio, pantalla. Si quieres quito esto, vamos, no me importa. Esto lo puedo poner alto. Yo qué sé, esto no lo tengo puesto. Nada, nada. No, no era eso, ¿no? Vale. Es que va más o menos igual, ¿sabes? Que no le veo yo mucha diferencia en comparación a cómo iba antes, sinceramente. Es que lo veo más o menos igual. La verdad, lo veo casi igual. Y lo veo peor. O sea, lo veo peor y me jodo. Vale, aquí había otra cosa. No hemos encontrado el Expreso Express, pero bueno. A ver, espérate un momento. Porque quiero saber qué cojones iba aquí. Aquí va la cinta de cassette, ¿no? Vale. Fair Trade Fan Zone. Cinta de cassette. Cinta de cassette. Vale. Entiendo. La vi antes, tío. Bueno, la vi ayer. Mira, me la llevo. Menos mal. La serie 40 lo mueve con mucha facilidad, ya que se ayuda mucho del DLSS 3.5. Lo del DLSS 3.5 es una puta obra de arte, tío. Es una locura, tío. La verdad, ¿eh? Me parece una brutalidad. Me hace gracia, tío. ¿Queréis dar un ataque al corazón o qué pasa? Facturas. ¿Me queréis dar un puto ataque al corazón, hermano? ¿Por qué hacéis estas cosas? Vale, dice que el Expreso Express está por aquí. ¿Dónde coño está el Expreso Express? Hermano, hemos visto antes una silla que se cambiaba de calor, de color. Locurón. Locurón, tío. Locurón. Grande, Manolito. ¿Qué tal va eso, tío?
¿Dónde coño está el puto expreso express? Estoy poniendo nervioso, A mi padre lo he convencido, ahora falta mi madre cuando llegue a casa, el dinero lo tengo. De las VR, ¿no? La verdad que está potente, tío. Está potentiño. Bueno, y él también podría jugar, ¿no? ¿Le gustan esas cosas a él? Para poder decir que provoqué cosas en tu corazón. Ya las provocas, bebé. ¿De coño está el Expreso Express? Me está poniendo nervioso. De Percolator. Me cago en la puta. Esto no será el Expreso Express, ¿no? Buenas tardes. Hasta luego. Chao, chao, chao. Te equivocas, te equivocas. ¡Te equivocas! Con el Black Friday y en el MediaMarkt lo he visto por 300 y me regalan el Strap Elite. Yo creo que el Strap tampoco es tan necesario. Yo las he visto por 200 y yo me la compraría por 200. Yo creo que 300 ya es una barbaridad, sinceramente, para mí. Yo lo que haría es, si te vas a gastar 300 euros, comprarte las Quest 3. La verdad. Mil, me he gastado y me he equivocado. Me quiero cortar la churra. Las Quest 3 valen 500. Es que 300 euros. A mí me costaron hace unos meses las de 128 me costaron, ¿cuánto? 246, creo que me costaron. Las tochas. Las 246. Las más tochas. Y... o sea, no me vino el strap ese que tú dices. Mano, qué susto. ¿Qué haces? ¿Por qué te mueves? ¡Déjame en paz! ¡Toma por culo ya, cojones! Hermano, no se iba. Yo es que me la compraba de segunda mano, de verdad, no... yo no me preocuparía por eso, tío. Yo, píllatela de segunda mano y ya, si te gusta mucho, pues ya te compras el strap. Te saldrá mucho mejor. Nunca he usado un strapón. Tonto eres. Ay. Hostia, ¿dónde coño está, hermano? De verdad me pone nervioso. No encuentro el puto expreso express. Haz un stream de solo sentadillas y sacas para 4 VR. Totalmente. Qué tonto. La verdad que sí, por ahí hay clips. Si alguien quiere verlo, por ahí están los clips. Yo no voy a enseñar nada que me banean. Pero hay clips. Aquí es lo del staff. Hostia, ¿qué está pasando? Señores, ¿se ve bien? No, ya me empieza a ir mal esta mierda. Qué guay, qué guay. Espérate, lo tengo. Me cago en la puta madre, de verdad. ¡Qué locura! ¿Está yendo mal, señores, esta mierda? ¿Está yendo mal? Un poquito, ¿no? Sí, sí, está yendo fatal, está yendo fatal. ¿Qué pasa, tío? El strap de las gafas, el otro no lo quiero probar. Sí, sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Pues nada, va a haber que guardar, Hermano, voy a guardar rápido. Y vemos, a ver qué pasa. Porque obviamente esto no lo puedo poner así. No sé por qué, pero no me deja. Completa, y esto lo voy a poner a 2K. Ahí, lo tenemos que reescalar todo vasto, porque si no, no va. Vamos a ponerlo al mínimo, a ver si le da por ahí. A ver si le da por funcionar. Ah, sí, así sí funciona. Y de puta madre, al parecer, también. Vamos a guardar. Vale, vamos al mapa un momento. Vale, este es el taller. Tienda de regalos. Tenemos que ir al Expreso Express. Está aquí, vale. Vamos para adelante.
La verdad es que podría intentar lo de... Lo de la sentadilla, ¿eh? Un stream solo sentadilla, está, no sé qué. ¿Sabéis que yo cobraba antes por sentadillas, tío? Qué, qué puta barbaridad, hermano. Vaya puto genio. Vaya putísimo genio de la vida, tío. ¡Pichiqui! Mierda. Espérate, un momentillo, señora. Un momentito, para. Te estás pasando. Te pasas. Te ha pasado, te he dicho. Es que te lo he dicho. Si no me dejas tranquilo por lo que pasa. Eso no es mi culpa, señora, lo siento. Vale, ¿ahora qué? ¿Dónde está? Ah, está detrás mía. Aquí. ¡Hombre! El Expreso Express, por fin. Sí, ¿eh? O sea, es que era una locura, tío. O sea, no tengo el fusible todavía. Mierda. Tengo que pillar primero el fusible, ¿puede ser? No me toques los cojones, ¿no? Hostia, tengo que pillar los fusibles, no me lo puedo creer. Porque eso no funciona, ¿verdad? Tengo que encontrar un fusible. Porque si no, esto no funciona. Me llevo media hora en serio para encontrar. La placa base de la carroza. ¿Cómo bajo a buscarla? ¿Dónde? Y una vez hice sentadillas como parte del stream y al otro día que trabajé me fallaron las piernas en la calle y me caí bajando del bus y no podía levantarme. El conductor se sacó de onda. Hostia puta, tío. Necesitas una pistola con balas de átomos con adamantium y kriptonita incrustados antibox. Hostia, ¿y antibox por qué? Me cago, me meo, me tiro un peo. Me chupo el culo con los cinco dedos. ¿Y dónde encuentro yo un fusible? ¿Dónde coño encuentro yo un fusible? Me cago, me meo, me chupo el dedo. Me limpio el culo con los cinco dedos. Ay, mamá, qué felicidad. Chuparse el culo con la mano cagada. Me cago, me meo, me tiro un peo. Me limpio el culo con los cinco dedos. Ay, mamá, qué felicidad. Me duele el culo de tantos iñas. Espérate, ¿dónde está esto, tío? ¿Lo he encontrado yo el fusible? En el percolator. Pero si esto me dice que el fusible está aquí, ¿no? Buscar un fusible en el taller de los caballeros de Kalevala. Me cago, me meo, me tiro un peo. Me limpio el culo literalmente con los cinco dedos. Es que es una barbaridad, ¿eh? Si nos ponemos a pensar, es para pensar bastante, bastante tochamente, ¿eh? En ello. Hay un montón de máscaras aquí. Tiene que ser una en concreto, tío. No me jodas. Aquí no ponía una cosa para pillar. Sí. Te lo puedo pillar, ¿no? ¿Por qué no me deja pillar eso? ¿Por qué no me deja pillarlo? El bote de ketchup ese. Mira. No me deja pillar el bote de ketchup. Qué locura. Ay, mamá, qué felicidad. Me cago, me meo, me tiro un peo. Voy al percoleito. Voy al percoleito. Si me lo dices tú, ketchup, voy de una, tío. Ya está empezando a ir mal, tío. Ya me está jodiendo. Ya me está jodiendo, tío. Ya me está jodiendo la vida. Voy al percolator. Voy al fucking percolator. ¿Dónde está el puto percolator? Vaya aim, eh. Después os quejaréis, no sé qué. Ay, qué malo eres, Rodri, no sé qué, hermano. El aim que estoy teniendo en este videojuego, dándole a todo el mundo en la cabeza. Eso, hermano, se merece un respeto, eh. Se merece un putísimo respeto, tío. No respetáis absolutamente nada, tío. Pero, el aim que he tenido, chame. Mucha gente lo quisiera tener y no lo tiene. ¿Por qué? Porque son unos pringados de mierda. ¿Sabes? Pero bueno, al final la gente se queja mucho. La gente le gusta mucho quejarse. ¿Eh? Eso es lo que hay. Punto. ¿Eh? Cuando uno es bueno, siempre hay mucha gente que se va a quejar. Y eso no puede ser. ¿Sabes lo que te digo? ¿Por qué no, ellos?
Mano, yo estoy aquí con mis cosas, tal, no sé qué, y voy bien. Y ahora tú tienes que venir a joderme. Pues no. ¿Sabes lo que te digo? Eso no va así, tío. No es por culo. Coño. Deja de joder. ¡Ah! Ahora ahí se puede ir. Yo vaya grito he pegado, ¿no? A ver, pon tu inventario de objetos. Ahí lo tienes. Me cago, me meo, me tiro. Rodri, me da cosa preguntar tanto porque me da que estoy siendo pesado. Que no estás siendo pesado, tú no te preocupes. Tú pregunta todo lo que te voy a preguntar. Para eso estamos aquí, para hablar, tú y yo, no es que vemos esto, no es que tanto. Y yo, tú pregunta, tiene confianza, cabrón. Tiene confianza de sobra, ¿ave? Tranquilo. ¿Cómo se va por aquí, por cierto? Espérate, te sigo leyendo. Pero es que estoy perdidísimo. En el sex me salen por 225. ¿A ti cuánto te costó la de 256? Esa. La de 256 me costó 246. Esa, yo me compré la tocha. 246 me costó. Pero hay que entrar por fuera. Parece. Y por donde se entra. Por ahí. ¿Cómo se llega ahí, tío? Al percolator. Ese no es el otro, el de objetos clave, no los sables. ¿Cómo? ¿Qué objetos clave esto? ¿Esto? No sé a qué te refieres. A este. Estas cosas tengo. Hostia, tengo un montón de esto. Claro, claro, o sea, tú no te compres la mejor que hay, la verdad. A mí, yo solo. De vez en cuando pues voy poniendo ahí vídeos que me encuentro y esas cosas. Cofre del arroyo, que no lo he hecho. Estas cosas tengo. Tornillador. Cinta de cassette. Esto. Estas cositas tengo. Pero no, no eres pesado, tío, nunca. Hombre. Eso no. Oye, Lu, ¿qué le pasa? A ver. Pues eso, vamos a mirar un poquito más, a ver qué cojones está hablando, y seguimos. ¿Qué cojones está hablando tú? Vale, aquí se puede ya venir, pero ¿cómo? ¿No? Porque parece que por aquí se puede entrar de alguna forma. O sea, aquí se puede venir. Puede venir, ¿no? Pero ¿cómo? Intentando saber el cómo se llega. ¿Y a dónde se llega? Esto llega a la puta mierda, ¿no? Esto no sirve para nada. ¿No? No sirve para nada, ¿no? Ay, mamá, qué felicidad. No ve la que estás liando con los puñetazos. Me cago un 10. Me cago un 10. La que me está liando. El señor Ketsu. Ay. Claro, claro, tenía que estar ahí. Pero lo que no sé es dónde. See you later. ¡Eh! Una flecha. De puta madre. Ay, mamá, qué felicidad. Tener la mano dulce y cagar. Cago, me meo, me tiro un peo. Me limpio el culo con los cinco dedos. Ay, mamá, qué felicidad. Tener la mano dulce y cagar. Ja, vámonos, adentro. ¿Y dónde coño estará el puto fusible? ¿Dónde guardas, me ha dicho? ¿Dónde guardas? Si yo no vea la de mierda que ha dejado por aquí. Estoy lleno de cerveza, ¿sabes? Como la casa del otro nota, del Odín y del otro. Me cago, me meo, me tiro un peo. Es que esos de allí no lo puedo pillar, por ejemplo. Y aquí no me puedo tirar un peo porque está esto delante. Un fusible. Puedo usarlo para arrancar el expreso express. Me cago, me meo, me
tiro un peo. Me limpio el culo con los 5 dedos. Me cago en la puta madre, tío. De verdad que es que esto yo, quien se lo cuente, no se lo cree, tío. Esto no. Esto no va a ningún lado, ¿eh? Yo es que no sé para qué soy streamer, es que esto es una mierda. Si es que no valgo para esto, si es que se ve a la legua, yo no sé para qué. ¿Para qué estoy aquí? Si es que no lo comprendo, tío. Me va a tomar. El rendimiento es la mierda, no hay que. Hay que poner atención. Pero si yo soy autista, tengo TDAH. No puedo poner eso. Yo solo digo, me cago, me meo, me tiro un peo. Y mucho es. ¿Para qué quieres más? Ahora tengo que buscar otra vez la mierda esta. A ver dónde está el Expreso Express. Pues nada, para la derecha está. Tengo autismo, TDAH. Soy xenófobo, no sé qué, no sé cuánto. Expreso Express, ¿para dónde estaba? Para acá, ¿no? Me cago, me meo, me tiro un peo. Si estaba al lado, coño, y yo me he dado toda la huerta, ¿sabes? La huerta que me metí, me cago un 10, me cago, me meo, me tiro un peo. Aquí, coño. Me cago, me meo, me tiro un peo, cojones. Literalmente me cago, me peo, me tiro un peo. Ay, Dios mío. Me cago, me peo. No, ¿cómo era? No, me cago, me meo, me tiro un peo. Me limpio el culo con los 5 dedos. Ay, mamá, qué felicidad. Tener la mano dulce y cagar. Ahí está. ¡Vámonos! Ahora tengo que detenerla en un punto que me permita acceder al circuito de ahí abajo. Que no vea, ¿no? Gamer me llaman de vez en cuando. De vez en cuando me llaman gamer, ¿sabéis? De vez en cuando. Bueno, pues el tiempo que hemos perdido antes lo hemos recuperado ahora. Joder, de puta madre. Venga, y me llevo la placa. Te la robo, si no te importa. Venga, a tu puta casa. Venga, a chuparla. ¿Qué pasa? Eso se ha puesto solo porque ha querido, vaya. Porque literalmente me cago, me pego, me tiro un pe... Me cago, me meo, me tiro un peo. Locura, podríamos decir, ¿no? Vale, y solo nos faltaría una cosita. ¿Qué es? Un momentillo, que me queda otra bala para ti. ¡Hostias! La que he esquivado, tú. Un momentillo. Hijo de la gran puta. ¡Hijo de puta! ¡Uf! Toma, venga. Esta por ahí, esta por aquí, esta por aquí y esta por ahí. ¿Por qué se convierten en dos? Es algo que nunca entenderé. ¿Por qué se convierten en dos? ¿Qué? ¡Ole, Luli! Pues nada, voy a guardar y lo dejamos ya por aquí, ¿vale? Voy a ir a guardar. Es por el reflejo del agua. Ah, vale. Hostia, mira, puedo ya poner cosas. Vale, pues lo ponemos el próximo momento. Por eso se duplican, o sea, no es un bug, ¿no? Es que la primera vez que lo vi digo, esto es un bug, ¿no? Esto es un bugardo de Gormiti, ¿no? Pero no, vale, pues mejor. La verdad, porque me está encantando el juego, ¿eh? La verdad que el juego es una gozada, ¿eh? Este jueguito, tío. Es una putísima gozada. Bueno, señores, ya llegó el momento de irnos, tío. Al final con la tontería me he llevado 3 horitas en directo, la verdad. Y bastante bien, y yo no me sale lo que pasa. Se me ha bugueado. No, no,
Ya veis que, en el principio del juego solo sale algo del agua reflejada. Ah, es verdad. Por eso, es verdad. Tienes razón, tío. Y yo, pues... ¿Qué pasaba ahora? Me cago en la puta madre, de verdad, ¿eh? Coñazo. Vale, fuera. Enable. ¿Qué pasado? ¿Por qué no me deja verlo? No me deja ver el chat, señores. Por la cara, justo cuando termino. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me deja verlo? Ahora sí me deja verlo. Bueno, señores, me lo he pasado de puta madre, la verdad. Ha sido un streaming de 3 horitas y me lo he pasado increíble, la verdad. Mira que yo no tenía mucha esperanza porque estaba muy reventado, pero por lo menos quería dar algo, ¿no? Yo creía que iba a venir ayer y al final pues he venido esta mañana. Yo quería hacer, como ya sabéis, esta mañana directo. Y no quería dejaros ahí sin nada, sin directo y sin nada. Así que por lo menos he cumplido, he hecho directito hoy. Espero que lo hayáis pasado de puta madre, yo también, yo me lo he pasado increíble. Y mañana nos veremos. Sí, es verdad, la verdad es que sí, que he alcanzado a venir, sí. Has cumplido, jefe. Grande Manolito, tío. Y eso, tío, es un placer siempre, tío, porque últimamente me lo paso de puta madre. Cada vez que hago un directo me lo paso de puta madre. Siempre. Porque estáis aquí, me ayudáis, no sé qué, lo pasamos bien, decimos tonterías, como yo leyendo antes el puto folio de antes, que me partí el culo diciendo gilipolleces. Y lo que me gusta, literalmente es que es lo que me gusta. Decir tontería mientras juego a jueguito, tío. Y mientras me lo paso bien, sinceramente. Y nada, eso, tenía que hacer hoy directito, estaba cansadito, pero bueno, por lo menos eso, lo que se ha podido. Así que nada, señores, me lo he pasado muy, muy bien. Un placer. Cálmate un poco, me da igual, me suda la polla quien seas. Por ahí ya no paso. Grande, señores. Nos vemos en otro momento. Un abrazo. Chao. Y Manolito, si necesitas cualquier cosa, me avisas, ¿eh? Me avisas y te ayudo en lo que sea. Un abrazo, hermano. Grandes. Chao. Chao.